Bueno, pues ya estamos aquí. Esperad un segundo. Ya estamos aquí, pero no. Ahora ya estamos aquí. Hello, hello, hola, hola. Konnichiwa, bienvenidos al directo de esta noche. Bienvenidos a las cosas del espacio, donde espacio. Os recuerdo que estamos en directo en Twitch. Son las 8 y un minuto de la noche. Así que si veis este directo subido en YouTube, bueno, pues eso, que simplemente es un vídeo que lo hemos subido ahí porque hay gente que me lo pide por que lo subamos. Yo soy streamer, no soy youtuber ni creador de vídeos ni nada de eso, yo hago directos. Así que el mejor sitio al que podéis venir a verme, si queréis verme y queréis preguntar cosas, etcétera, etcétera, si tenéis alguna duda del Élite o lo que sea, es venir a Twitch y me la decís en directo por el chat, que está por ahí abajo. Y mi Twitch está ahí abajo, allá, ahí lo veis, abajo del todo. Store sí que es 79, ya sea Twitch, mi Twitter está ahí para saber los días, si hay algún día que no hacemos directo. Normalmente es sobre las 8 de la noche, bueno, en realidad entre las 8 y las 9 empezamos. Depende, habrá días que a lo mejor se me alargue y habrá algún día esporádicamente que a lo mejor no hagamos directo o que descanse todo el día o no haga algo. Pero normalmente todos los días a las 8 estamos aquí con Elite Dangerous. Vale, dicho esto, hombre, señor dragón. Señor dragón está haciendo directos por las mañanas de Élite. Bueno, al menos te he pillado un par de mañanas por aquí, me ha saltado el directo. Así que si os mola ver más directos de Élite, más comandante jugando, ahí tenéis a Dragón, seguirlo. Le apretáis a su nombre y podéis seguir en su canal. Venga, pues vamos para allá. Vamos a darle caña, seguimos explorando. Estamos en el centro de la galaxia ya. Vamos hacia un cúmulo de agujeros negros. A ver si podemos escanear alguno. A ver si encontramos alguno que no haya escaneado nadie. Y bueno, vamos de camino con nuestra Cry Phantom pelada hasta las orejas. Que por cierto, voy a poneros esto en grande y así la veis cómo está. Que ahí en el garaje se ve muy guay con la iluminación esa. Se ve lo asquerosa que está la puta nave. Así que nada, intro y para adentro. Stormseeker Gaming, con la colaboración de Blackhawk y Cubiostrinks, presentan las cosas del espacio, patepático. Qué calor hace, por cierto. Te va a quemar el cartel. Cartel, para. Madre mía, se ha quemado. 3.0. Pues genial, tío, ya te digo, mola. Mola, tío, hacía un montón que no te escuchaba ni te veía y esta mañana te he visto. Y digo, hostia, porque ayer también te vi, antes de ayer también te vi que porque me sales en el autohost. Y esta mañana le he dado un poquito ahí, digo, hostia, mira, está aquí explorando el tío. ¿Ha sido esta mañana o ayer por la mañana? No, creo que esta mañana. Pues mirad cómo está la nave, tío. Está pelada, está que da asco verla, pero que da asco, ¿eh? O sea, la pintura de esta nave se pela mogollón. Mira este trozo. Está todo, y por abajo está toda en gris. Prácticamente le queda un trozo de pintura solo por atrás. O sea, la pintura de esta nave se hace mierda, pero de una forma brutal, vamos. Está toda asquerosa la pobre, tío. Pero bueno. Venga, vamos. Ay. Vamos a darle cañeta. Vamos a darle cañeta. ¿Qué tal Rodras? ¿Y qué tal JJ? No te había visto, tío. ¿Y qué tal Adventure Stride? Que sí que te había visto antes, pero te saludo otra vez. Viva, viva esos fantasmicas. Gracias por fantasmiquearme. Vale, vamos a ver dónde está nuestro pequeño sistema alejado del universo. Pues a 5.500. Ayer estábamos a 6.000 y pico. Ayer es que sin querer avanzamos un puñado. Pues como estamos aquí cascando todo el rato, se me va la olla y no me doy cuenta. Y avanzamos un montón. O sea, es el rollo de, no sé. De hecho, hay veces que me dejo cosas sin escanear, estoy seguro. Sí, tío, en verdad sí. Me da vergüenza, pero a saco, de hecho. Le tengo que pegar unas lametones. Bueno, pues nada. Por cierto, ayer acabé de ver The Boys. Recomendadísima. Recomendadísima. Probablemente una de las mejores series que he visto en mi vida. Ahí lo dejo. Sea, brutal. Tope de bruta, ¿eh? De hecho, me quedé la noche de antes a mitad del último capítulo porque estaba reventado. Bueno, la noche de antes. Era como las 7 de la mañana. Sí, tío. Sí, tío, sí. Muy chula, tío. La verdad, al final me ha molado un montón.
Debo decir que yo reciclo mucho las cosas que más me gustan en mi vida, menos Firefly, que ocupa el puesto número uno inamovible, ¿no? O sea, es como mi RPG número uno sigue siendo el Chrono Trigger y para de contar. Bueno, depende, o el Secret of Mana, depende del día, y son inamovibles de ahí. Luego, a partir de ahí, hay cosas que me han molado mucho, ¿no? Pero el mejor anime de la historia de la humanidad es Cowboy Bebop. O sea, hay cosas que no hay por dónde rascar, quiero decir. Pero aún así está entre probablemente las 5 mejores series que he visto en mi vida. Probablemente. No, adorando no. Simplemente es que es una serie que es muy buena, tío, desde muchos puntos de vista. Pero bueno, ya te digo, podemos hablar de ello cuando quieras. En un entorno más controlado. Pero bueno, es muy bruta. No me esperaba que molara tanto. Y al final ha molado mucho. El final, ya os digo, me quedaba a la mitad del último capítulo o algo así por acabar. Y dije, va, voy a vérmelo, tío, va. Digo, va a acabar muy mal. Yo pensaba, va, el final va a ser una mierda, tío. No, el final me ha dejado loco. Ha sido el rollo. De hecho, ha sido la guinda que colmó el vaso. Pues fíjate, te aseguro que ahí no coincidimos en absolutamente nada. Battlestar Galactica, la temporada 1 está bien, el final y la última parte de la temporada 4 y ya. Lo demás es mierdaco. Y Stargate se me ponen los pelos de punta nada más que de pensarlo. Pues por lo menos no has dicho Babylon 5, algo es algo. Ahí te libras. No, ya te digo, me he quedado loco, tío. Ha sido el rollo de... O sea, me ha sorprendido. No porque sea friki o deje de serlo. Ha sido por el... O sea, ha sido sorprendente el final. Me ha dejado loco. No me lo esperaba. ¿No has visto Babylon 5? Bueno. ¿Has visto Espacio Profundo 9? Pues es lo mismo. Es lo mismo, pero sin marca. Marca blanca. De Mercadona. Bueno, todas las series de ciencia ficción tienen alguna cosa que te gusta y otras que no. A mí esta serie de ciencia ficción que me empezó gustando muchísimo y después fue súper cáncer, pero bueno, también es que la cancelaron y la dejaron sin presupuesto y todos esos rollos de siempre, ¿no? Era la de Farscape. Farscape molaba un montón al principio. Y la segunda temporada también estaba bien. La tercera fue como, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y ya era aquello de... Vamos, capítulos... Sin extras, solo en la nave haciendo el chorra por las esquinas y ya. Del rollo de tío, que me estás container. Bueno, un poco como, ¿os acordáis? Buenas y Siolin, ¿os acordáis de Star Trek Enterprise? A mí Enterprise me moló mucho. Que luego la han llamado Enterprise solo, pero que originalmente se llamaba. De hecho, la temporada 1 y 2 se llaman Star Trek Enterprise, la 3 y la 4 Enterprise, a palo seco. Pero, ¿os acordáis de aquella serie? La temporada 1 y 2 eran muy buenas. Y luego las otras dos se fue como... O Fringe, por ejemplo. O sea, Fringe empezó genial, tío. Y luego fue el rollo de... De hecho, ha sido una de las pocas series que ha aguantado más de una temporada en el horario de Expediente X. Y luego fue el rollo de... Se deshinchó por completo. Qué va, tío. Las dos últimas temporadas son malísimas. Cuando empiezan con las dimensiones, tío, ahí la lían. La lían, pero muchísimo. Y la última temporada es malísima, tío. Muy, muy mala. Mira, yo tengo una teoría. Siempre que en una serie aparecen, llegan al punto de los hijos, del rey de no, es que alguien ha tenido un hijo o alguien no sé qué, la serie se jode. ¿Sabes? Siempre pasa eso, tío. Acordaos, V. Por ejemplo, entonces aparece la niña de las estrellas. Se jodó el odio a la serie. No estábamos viendo la serie de unos lagartos que pegaban tiros con dos UCIs a lagartos, tío. ¿Ya qué estás contando? Niña de las estrellas, ni que pollas en vinagre. ¿Sabes? ¿Os acordáis de aquello? Y Fringe es lo mismo.
Las dos últimas temporadas fue como, pff, se deshinchó, pero de malas maneras. Aparte, la acabaron de malas maneras porque la cerraron, vamos. O sea, era el rollo de, os damos media temporada más para que cerréis esta mierda. ¿Sabes? Estaba sin audiencia ni nada, tío, pero es normal, porque es que la penúltima temporada fue horrorosa, vamos. A mí al principio me gustaba mucho, ya te digo, pero luego es que acaba tan mal. O sea, luego se retuerce tanto el rollo que no, que dices, madre mía, la has cagado, pero bien. Pero bueno, con Galáctica me pasó igual. La primera temporada fue el rollo de, hostia, tengo que verla entera. Y me la vi de una sentada, ¿eh? Las cuatro temporadas sin levantarme de la silla. Igual que Breaking Bad, por ejemplo, que sé que no es de ciencia ficción. Bueno, es de ciencia. Ya tanto como ficción no lo sé. Pero que también me la vi de una sentada. O sea, empecé a verla y no dormí ni nada hasta que acabé. Fue el rollo de, no está mal. Demasiado larga. Yo le hubiera quitado la mitad. Yo hubiera hecho una temporada solo. Con una temporada solo hubiera hecho la misma historia, seguramente. Pero bueno. Al final está bien. No, no está mal. Ya te digo, y Galáctica también está bien. Y Fringe está bien. Pero tanto como para decir es Dios, que va, que va. O sea, está bien, pero acaba muy mal, tío. O sea, se nota, tío, cuando le pegan el bajarraco de presupuesto a las series y todo eso, dicen, madre mía, qué hijos de puta. Porque hay cosas que podrían haber molado más. También quepa decir que los guionistas se quedan sin ideas, que son unos putos mantas la mayoría de las veces, etcétera, etcétera. Y claro, ahí también, es que ahí tampoco te puedes meter, ¿sabes? Bueno, por lo menos es acuático, tío. Por lo menos es una mierda de planeta, pero es acuático. Ya, pero es que no es una cuestión de alguna manera hay que terminar. Es que era una serie que estaba proyectada para ser mucho más larga. De hecho, en principio estaba proyectada para ser solo dos temporadas. Luego, como la temporada 2 tuvo bastante audiencia, decidieron hacer una tercera. Y como la tercera empezó tan mal, la audiencia bajó tanto que dijeron, bueno, pues la última la cerramos. No recuerdo si son 3, 4 o 5, no recuerdo. Pero que aguantó dos temporadas bien. O sea, aguantó dos temporadas en el horario de Expediente X. Que eso solo lo ha aguantado Expediente X y Fringe. No hay nadie más. Evidentemente, Expediente X son 11 temporadas, le da una patada en los huevos a Fringe, pero gordísima. Pero claro, tampoco se puede comparar. O sea, la 1 es una serie de culto que inventó un género ahí un poco en el tema series, y la otra pues es un sucedáneo, ¿no? Pero aún así, bueno, está guay, quiero decir, que tiene su mérito. Lo que pasa es que se nota un montón en el momento que dijeron, aquí llega el corte. Y tal, te digo, pues yo la estaba viendo cuando la estaban haciendo y estaba al tanto de todo lo que pasaba en postproducción, vamos, sin tal. Y fue el rollo de, pff, a ver qué nos encontramos en la última temporada. Y pues efectivamente nos encontramos un mierdaco que no veas. O sea, en comparación con el resto de la serie, ¿sabes? O sea, es que empezó siendo una serie policíaca paranormal, ¿sabes? Y acabó siendo una rayada de mente que no veas, ¿sabes? Pero fue por eso, porque la cerraron. Le dijeron, tienes 10 capítulos o algo así, para cerrar esto. O sea, claro, te encuentras con un marrón, imagínate, ¿no? Ponte en el lugar del director y de los guionistas o de lo que sea. Entonces, claro, lo que te encuentras al final, pues es lo que es. Y, tío, a mí me defraudó mucho. Que la primera que no, que nunca entendí por qué la cerraron, en verdad, porque molaba. O sea, era una serie que estaba muy guay. Pero bueno, luego es ese rollo que dices. Sí que es verdad que hay una temporada que se deshincha un puñado. La primera y la segunda me acuerdo que molaban mucho. Luego había otra que decías. Y ya la última. Pero bueno, ya te digo. Ya, tío, no sé, yo tengo, o sea, yo tengo mucho, no sé, yo soy muy crítico, tío, no puedo evitarlo. O sea, cuando te pegan giros de guión raros y movidas absurdas y tal, es como la de Nueva Vida esa, que no tengo huevos a acabármela. O sea, no tengo huevos a acabármela, es imposible, vamos. Es imposible, o sea, le han metido tal cantidad de gilipolleces a la serie que es el rollo de bala, tira, va, tira a correr que no has corrido. Es que no, no. Ya te digo, lo ha hecho un mago. Es que no me cuadran, ¿sabes? El rollo de. No, es que ahora
Tía, no, 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 no. Y luego que es mucha ficción y poco ciencia. Ya te digo, a estas alturas del siglo es como la de, como la, ya os digo, está ahí equiparada a la de Night, no sé cuántos es esa, tío, la otra que hicieron de ciencia ficción hace poco, que además está basada en unos libros o en un libro del Notas de Juego de Tronos, o sea que tampoco podíamos esperar mucho. Pero, ¿cómo se llama? Night. No me acuerdo. Bueno, que esa, que era más mala que la hostia. Pues está ahí, no te creas. O sea, era el rollo. Y era mala por eso, porque es absurda y porque es cutre y porque es ciencia ficción embutida con calzador, ¿sabes? No, es muy cutre, muy cutre. Pero bueno, ya te digo. Netflix es muy así también, ¿eh? Cogen un actor famosillo, hacen una serie y le sale lo que le sale muchas veces. Y en el caso de esas dos, pues es horrible. De hecho, es que encima, claro, vienes de ver, por ejemplo, la última de ciencia ficción que hicieron buena, buena fue Altered Carbon, que era brutal. Si mal no recuerdo, es de Netflix. Night Flyers, tío, Dios. A ver, Night Flyer es peor que Vida Nueva, esa, o Otra Vida. Pero no mucho peor. Vamos, no te dan ganas de otra temporada, tío. Es el rollo de Dios mío. ¿Qué es esto, tío? Ya digo, es que yo tampoco soy especialmente fan de las series, ¿eh? Y cuando son series en donde la fantasía rebasa, ¿sabes? El rollo de. Es que como dices tú, es que te lo tienes que tragar todo y punto. ¿Sabes? No sé. Cuando es un universo que conoces. No sé, por ejemplo, Star Trek, que ya sabemos que hay millones de razas alienígenas, no sé qué, no sé cuántos, y te meten cosas raras, mientras que no le pongan poderes psíquicos al capitán de la nave, porque sí, o cualquier rollo por el estilo, ¿sabes? En plan súper rayante, ¿sabes? Pero bueno, es que sale un alien que hace no sé qué. Bueno, ¿sabes? No sé. Ya estás un poco acostumbrado al rollo, ¿sabes? Pero cuando son series así que salen nuevas y de repente te meten ahí cosas ultra rayantes y súper chorras. Es del reo de. No sé. Te empecé a ver otra serie de elfos, tío. Que no sé para qué, en qué momento se me ocurrió. Bueno, a ver. Porque vi las elfas y dije. Esto hay que verlo. No nos vamos a engañar. Dije, voy a ver. Va, esto hay que verlo. Y luego la elfa buenorra se ve que muere en el principio de la segunda temporada o no sé qué. Así que no. Ya dije, pues no la veo más. Y es lo mismo. Dije, madre mía, si es que es un coñazo esto. Ya es que es el rollo, yo Stargate nunca he sido capaz de tragármela, tío. Nunca, nunca, nunca. La película era aborrecible. Y la serie, ya te digo, empecé a ver un par o tres de capítulos así porque me obligaron. Y es como. Tienes que ver esto. Ah, Star Trek, ya. Pues sí, Star Trek tiene muchas rayadas. Pero es que es Star Trek. Pero partiendo de la base de que todos los seres inteligentes son humanoides. O sea, ya es que. Pero claro, es algo que viene de una ciencia ficción de los 70. Entonces es, entre comillas, comprensible. ¿Sabes? Es que claro, también hay que ver de dónde viene cada cosa. ¿Vale? Ya a estas alturas de Dios. No sé, ya te digo, hay cosas que no entran. A mí por lo menos no, ya te digo. Y encima, por ejemplo, la de Vida Nueva, esa Otra Vida o no sé qué, es que coge muchas mierdas de otras series y hace ahí un remoltijo, ¿sabes? Del rollo de los cacharritos de control mental. No sé qué. No sé, es que es como un revoltijo rarísimo, tío, y no mola. No, no, no sé, no, no me ha cuajado para nada. Y en la nave está. Mierda, la acabo de liar, pero gordísimo. Me queda Hitchin, creo que me queda uno. Que Netflix a veces tiene su momento de gloria, ¿eh? Ya te digo, yo en muchas películas, yo me trago casi todo lo que hacen de marca Netflix. ¿Por qué? Porque a veces, entre la mierda, encuentras cosas muy guapas. O sea, yo me acuerdo, la serie aquella de los. O sea, la película Extinción, creo que se llamaba, la peli, moló un montón. Era del rollo de. Moló un montón, tío, ¿sabes? Me quedé loco. Fue ese rollo. Luego hicieron otra de unos tíos que luchaban contra unos aliens que eran invisibles. O no sé qué rollo, pero son pelis, lo que te hablo. Y también, toma, poned like, hala.
Y también mola un montón. Y no sé, o sea, me las trago todas. La que sale la Reina Amidala, esa es bazofia, vamos. O sea, la peli esa, es malísima. Ya te digo, casi toda la mierda de ciencia ficción que hacen las veo, tío. O sea, porque a veces algo encuentras, ¿sabes? Pero luego hay otros que es para tirarte de los pelos, tío, que dicen, madre mía, menos mal que estoy calvo, si no, me quedaría ahora mismo calvo. Pero aparte ya te digo, yo es que soy muy crítico, ¿no? Evidentemente no me puede gustar todo, ¿sabes? Sea, no es del rollo de, va, veo series por ver, no. Eso me pasa con el anime a veces. Pero evidentemente después no digo, oh, la he visto y me ha parecido súper buena. No, me ha entretenido o no. ¿Sabes? Para de contar. Si tenemos un tipo tierra, probablemente los que si tiene alguno cerca sea terraformable también. Cabrón, está solo ahí, tío. Pues nada. No quiere amigos este tipo tierra. Me parece posible lo que pasa en otra vida, que puede pasar ya, tío, pero es que no. O sea, tiene cosas muy, muy, muy inverosímiles. O sea, tiene cosas, o sea, por ejemplo, el mapa de la galaxia es una patada en los huevos a la galaxia que no veas. Ya partiendo de esa base, que evidentemente tú dices, yo pongo las estrellas en mi serie donde me salgan los huevos. Bueno, vale. ¿Sabes? No sé. Entonces es un poco eso, tío. Ya partiendo de esa base. Y luego, pues no sé, tío. Es que no, no, no. Cuando empieza, no parece ese tipo de serie en la que va a salirte un marcianito cutre, ¿sabes? Que hace así y que te mira con ojitos raros. O sea, no parece ese tipo de serie. O ese tipo de. No sé, no parece ese tipo de serie. Parece más una. No sé, parece algo más científico, tío, ¿sabes? No parece ese tipo de serie. Parece una serie seria. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hasta que empiezas a ver que lo único que piensan en la nave es en follar. Y que todo lo que pasa en la nave es súper absurdo y que la gente muere de forma súper cutre con unos efectos especiales de serie B horribles. Y lo mismo, sale un marciano en un planeta en el que tiene cuencos como los nuestros, tiene antorchas como las nuestras, tiene, dices, no sé, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Tiene muchas, muchas taras. Y luego es el rollo de, no, es que esto va a ser una guerra intergaláctica. Adiós y la Virgen. ¿Sabes? No sé, sonaba más a algo. No sé, sonaba más a algo en plan serio, ¿sabes? No en plan marcianitos, ¿sabes? Entonces a lo mejor también es eso, ¿no? Las expectativas que te pegas con los primeros capítulos, que están investigando de dónde vendrá la señal, que no sé qué, tal. No sé, parecía que iba a ser una serie seria y luego se convierte en una serie de marcianitos. Se convierte en una serie en plan Star Trek. Y para Star Trek está Star Trek, ¿sabes? Entonces es que es un poco eso. Entonces no, no, no parecía que iba a ser ese tipo de serie. Parecía que iba a ser otra cosa, más. Pero lo mismo con la de Night Flyers esta. O sea, es que dices, empieza la serie y parece que va a ser una serie de unos pavos que se van a lo mismo. Vamos a investigar la señal de no sé dónde, el agujero de no sé qué, de unos tíos que es el primer contacto y que bla, 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 y hay que nos digan solventar los problemas energéticos del planeta, no sé qué, algo así era el rollo. Y luego resulta que la serie va de una nave asesina. De que un señor ha programado a la inteligencia, no, ha metido al espíritu de su madre en un ordenador de la nave y la nave va a matar a todo el mundo. Luego resulta que va de eso, la serie. ¿Vale? Entonces dices. Y además, muy cutre, tío. ¿Sabes? Ese rollo que dices, claro, es que a veces te pegan unas hostias, ¿sabes? Porque parece que la serie va a ir de una cosa y luego va de algo totalmente, horriblemente opuesto, ¿sabes? Entonces ese es el rollo un poco. Que tú digas, vale, es que te puedes tragar cualquier cosa. A ver. Sí, por poder, a ver, para entretenerte puedes ver cualquier cosa. De hecho las he visto, si no, no podría opinar. Stone, soy más o menos nuevo en lo de exploración. Pues todo lo que ponga es candidato a la terraformación. O sea, escanear con la cámara externa, con esta, todos. O sea, hasta que tengas ahí el 100%. O sea, cuando tienes el 100%, entonces miras el mapa, ¿vale? Luego, todo lo que ponga es candidato a la terraformación, tienes que escanearlo sí o sí. Los acuáticos, o sea, water, mundo acuático, aunque no sea candidato a la terraformación también.
Lo escaneas sí o sí. Si es candidato a terraformación, con más razón, porque son los más caros. Los tipo tierras y los... y los Ammoniac Wall, mundos de amoníaco. Eso es lo que más rentable sale. Vaya, solo se puede poner un cabezón targoide. Claro, tío, tú cuando compras un cabezón solo tienes uno. Así que me imagino que si te has hecho uno, ¿has probado a hacerte más? Yo te digo una cosa, Ares, yo Star Trek Discovery no la he visto, tampoco. Porque vi los dos primeros capítulos y me aborreció. Entonces dije, esto no es Star Trek, ya. Pero claro, cada uno, a mí de Star Trek lo que más me gusta son las pelis, las nuevas. Y las de la nueva generación también. No estaban mal, para la época, estaban guays. Hay mucha diferencia... en conseguir el bono de las ondas y toda. Hay toda la diferencia, un 100% más de pago. El bonus hay que conseguirlo sí o sí, es impepinable. Si no consigues el bonus, te estás perdiendo la mitad del precio, vamos. Te dan la mitad. O sea, por escanear el planeta normal te pagan más o menos lo que valían antes. Yo qué sé, por ejemplo, un acuático, un tipo tierra vale unos 600.000. Por escanearlos con la cámara normal. Por mapearlos te dan el doble. Y por mapearlos dentro del límite el doble otra vez. Más o menos. Por ahí andan los precios. Entonces, por un tipo tierra te puedes sacar unos 3 millones. Por un acuático terraformable unos 4 o 5 millones. Etcétera, etcétera. Si lo haces dentro del límite, si lo haces fuera del límite, pues a lo mejor el tipo tierra son, pues 1,5 millones, casi 2 millones, no llega. Y el acuático terraformable, pues a lo mejor 2 millones y algo, en vez de los casi 4 millones. Y siempre que haya sido el primero en encontrarlo. Si no ha sido el primero en encontrarlo, es un 50% menos. O sea, si escaneas acuáticos, por ejemplo, que ya ha escaneado otro, no te van a pagar una mierda tampoco. Vas a cobrar muchísimo menos. Muchísimo menos. No un poco muchísimo menos. Muchísimo menos, vamos. Claro. O sea, si estás escaneando cosas que han escaneado otros, estás perdiendo el día. O sea, tú ten en cuenta, por ejemplo, que un terraformable normal que te dan unos 400.000... Si es el primero que lo escanea, son 600.000. Un acuático que te dan 600.000 es 1 millón y pico. Más el 100% por las ondas, más el 100% por las ondas dentro del límite. Entonces, claro, ese es el rollo. Claro, hombre, la gracia está en hacerlo bien, ¿sabes? Y los sistemas los tienes que encontrar tú. Ah, y si no escaneas el 100% del sistema con la cámara, también tienes un 50% menos. O sea, si solo escaneas 3 o 4 sistemas y no te llegas al 100%, ¿sabes? Del revés, llegas aquí, haces así. Va, pues voy a escanearme eso, hago así. Hostia, hay una Ammonia World, hay un mundo acuático. Pues me escaneo el mundo acuático y voy a él y lo hago, ya. Y lo demás no lo escaneas. Que a ver, es absurdo, creo que nadie hace eso, ¿vale? Porque escanear con la cámara está tirado. Pero imagínate que lo hicieras, ¿vale? Tienes un 50% menos también. O sea, no te pagarían ni siquiera lo que nos pagaban antes por ellos. Te pagarían mucho menos. Más o menos es así el rollo, ¿eh? Es aproximado. ¿Vale? Pero ya te digo que cuando hemos vendido un mundo acuático y tal, o sea, han dado una puta salvajada, vamos. O sea, y los terraformables, ¿eh? Hablamos. O sea, en plan con las ondas y eso. Y sin las ondas da más o menos lo que antes. Tío, ¿en serio? Ah, no. Vale. A ver, tenemos el acuático, guay. ¿Y lo otro qué era?
No, solo es un acuático y no es ni terraformable, ¿no? El puñetero. Están mega lejos. Y este tampoco. Está demasiado cerca. Cabrones. Venga, pues nada. Otro acuático normal. Entonces es un poco el rollo, tío. Tú, cualquier cosa que ponga candidato a terraformación, escaneala. Pero, y las ondas, tienes que hacerlo dentro de las ondas. De todas maneras, ya te digo, hay un truco, ¿eh? Para hacerlo. Tú ten en cuenta que todos los terraformables, acuáticos terraformables, el único que se te puede ir el truco un poco son los ammonia well, que son muy gordos. ¿Vale? Pero para hacerlo sin las ondas ingenierizadas, porque me imagino que llevas poco jugando y no las tienes ingenierizadas, yo te recomiendo que te vayas lejos, que te vayas a... Que cojas la galaxia, tires en línea recta, por ejemplo, para la derecha, para la izquierda, para algún lado. Para el centro no te lo recomiendo, porque es lo que más pisoteado está. Entonces te va a costar más encontrar cosas sin de esto. Pero aléjate de la burbuja. Cuando estás a 2000 de la burbuja, empiezas a encontrar todo sin escanear. Otra duda. El otro día estaba planificando una ruta no muy lejos de la burbuja. ¿Cómo configuro el mapa para que me salgan las estrellas en las que no puedo usar el fuel scoop? Vienes aquí, pinchas aquí, de normal está aquí, ¿vale? Tienes que buscar estar claro, tipo de... No me acuerdo lo que pone en español. ¿Lo tienes en inglés el juego o en español? En español es no sé qué espectral, creo. Vale, entonces ahí te marcas las desde arriba hasta la M. Esas son las que puedes repostar. Pero yo, por ejemplo, las M y las K son una mierda. Casi no salen terraformables. Es muy difícil que salgan, porque tienen que estar súper cerca de la estrella y tener el tamaño correcto. Y son estrellas muy pequeñas y muy frías. Pero de la G para arriba sí que es más fácil. Entonces, digo, porque si lo que estás buscando es planetas que valgan pasta, es mejor saltar de la G para arriba. A no ser que estés en una zona del espacio muy oscuro, que no te tienen más huevos que activártela, vamos, para que aparezcan más estrellas. Si no, no pasas. De hecho, a veces te tienes que activar hasta que las que no te, hasta las que no se puede saltar. Mira lo que te decía, ¿vale? Si no tienes las sondas ingenierizadas, ¿vale? Este, por ejemplo, es de 6, ¿vale? Entonces, cuando apuntas aquí en medio, evidentemente va en medio, hasta ahí todo correcto, ¿no? Cuando apuntas en la rayita, ¿vale? Va al horizonte del planeta. Vale, entonces yo los de 6, lo que hacía cuando no tenía las sondas ingenierizadas, y normalmente los terraformables van desde 5 a 7 y se pueden hacer todos igual. O sea, le sueltas una aquí, ahí en el esto, ahí en el bordecico, otra ahí, otra aquí, otra arriba que ya la he soltado, y la última la tira justo detrás. O sea, si esto es el horizonte, pues detrás sería más o menos el mismo tamaño del palo. Hasta aquí. Ahora se va a escanear, ¿vale? Entonces la tirarías detrás. O eso le das la vuelta al planeta. Entonces tienes las 6 justas. Los de 7 los haces justos, los de 6 los haces justos y ya está. Suelen ser de 6 o de 7. Si es de 5, se escanea incluso antes. Antes de que tiren las 6. ¿Sabes? Pero los terraformables suelen ser de 6 y de 7. Entonces esta estrategia te sirve. Le tiras uno aquí, otro aquí, o sea, 4. 2. Pero justo en la rayita, o sea, la rayita tiene que estar en el centro. Pam. Otro, uno en el centro. Y si te quieres dar la vuelta, te la das. Y si no es, mides la distancia de la barra hasta la raya y haces más o menos la misma distancia. Sería más o menos ahí, hasta el punto, ¿no? Y eso caería por detrás, más o menos. Sería algo así como aquí. Eso haría y caería por detrás, justo atrás. Entonces estarían los cuatro, se quedarían como dos cuadrados, uno delante, otro detrás, pam, pam, metes uno delante, otro detrás, a correr. Es infalible, ¿eh? Yo estuve explorando al principio con las ondas sin ingenierizar y se puede hacer. Vale, claro, si alguna se te desvía mucho, no un poco, ¿eh? Mucho, pues fallas, pero fallas lo de eso, porque las llevas justas. Pero funciona, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, Jabato, ¿qué tal, tío?
No, no, el radio. Sondas, no ondas, sondas. El radio del círculo azul, que aumenta un huevazo. Entonces puedes escanear con menos todavía. Hay muchísima diferencia, vamos. Hay muchísima, tío, diferencia. A ver, en todo hay mucha diferencia con ingenieros y sin ingenieros. Los ingenieros son una máxima para todo. Pero se puede jugar sin ingenierizar. Es un 50% más, sí. Sí, se nota un montón, vamos. Se nota un montón, vamos. O sea, tú de hacer un circulito así, por ejemplo, haces un circulito el doble casi. O sea, el doble no, pero un tochaco mucho más. O sea, es una salvajada la ingenierización. Entonces, claro, es más fácil hacerlo dentro de las sondas. El límite no hay ningún límite. Tú puedes tirar todas las sondas que quieras. Lo que pasa es que si las tiras más de las que tocan, pues entonces no te dan el bonus. Entonces, claro, mientras más radio, pues mejor. Esto van a ser rocosos o mansalva, pero bueno, venga. Ah, mira, ¿no? High Metal, genial. Tenía pinta de que iban a ser rocosos. Más High Metal. Más High Metal. A lo mejor todavía sale algo bueno de aquí. Este está en la primera estrella. Más High Metal. Ahora va a ser todas las eso van a ser las lunas del gaseoso ese. Le aumentabas el bonus, ya, es que no le aumentas el bonus, lo que hace es que el círculo azul es más grande, entonces tardas menos en, o sea, por ejemplo, las de 6 las haces en 5 o en 4, ¿sabes? Entonces, claro, siempre las haces dentro del bonus. Pero vamos, todo con ingenieros es mejor. O sea, los ingenieros están ahí para usarlos. No es. De hecho, si no tienes los ingenieros desbloqueados, yo es lo que haría. O sea, aparte de hacerte los 5.000 años luz. Tío, en serio, al final no ha salido nada. Qué ruina de sistema. Yo, aparte de tener los desbloqueados y tal, yo me los desbloquearía. Yo sería lo primero que haría en el juego, vamos. Y aparte de hacerte 5.000 años luz para desbloquear a Palin, y ya los tienes hechos, yo lo primero que haría es desbloquear a los ingenieros. Si no los tienes desbloqueados, ¿eh? A lo mejor ya los tienes. Tampoco sé cuánto es poco jugando para ti. Más o menos nuevo. Ah, en la exploración. ¿Tienes desbloqueado a Farsir? Pues te quedan unos cuantos, ¿eh? Sí, es lo mejor que puedes hacer, tío. Si quieres poner exclamación ingenieros, tienes ahí una guía maravillosa que hice yo. Que te puede ayudar con eso, tío. Y es como un. Es como un tutorial.
sea, es como un... O sea, tú cuando vas haciendo las cosas para los ingenieros, vas tocando todos los palos del juego y tal. Entonces están guays. 2 de 5. Son dos gigantes de gas apestosos. Aquí hay uno. Tres gigantes de gas apestosos. Bueno, dos gigantes de gas de mierda y un planeta mutante. High Metal Content. ¿Te imaginas que ahora es terraformable? Y yo metiéndome con él. A ver. Que no va a ser terraform. Clase 4, tío. Esto se ve un poco, ¿eh? Ya te digo, la guía esa está por escrito. O sea que no hace falta que veas el vídeo si no quieres. Entonces puedes ver cómo ir condensando tu forma de jugar con todos los pasos de los ingenieros, sin necesidad de estar mirando ingeniero por ingeniero y desbloqueándolos uno por uno, ¿sabes? Vas haciendo cosas y se van desbloqueando ingenieros de paso. Menos el último paso, que siempre tienes que ir a hacer algo aposta al ingeniero, pero todo lo demás pues te aprovecha, ¿sabes? ¿Tienes que vender datos? Pues ves a tal sitio, tal sitio, tal otro. Yo lo que siempre empecé es el rollo de decir, haceros 5.000 años luz. Escanearos todo lo que podáis en ese viaje y a la vuelta vendéis datos en los cuatro sitios estos. Ya tienes cuatro pasos, más amigo con la alianza, más amigo con el imperio, más amigo tal, solo por haber vendido esa cantidad de datos. Y a partir de ahí a correr e ir desbloqueando cosas. El ya, el por qué ingeniero empezar luego a desbloquear cada uno, no sé. Yo en la última, con la otra cuenta, estoy ahora creo que en Leicheng. No, estoy buscando los mercados negros para este hombre. Para... El de los distribuidores, que no me sale ahora el nombre. Y luego Leicheng, vamos, es lo mismo, es vender en muchos mercados y vender en mercados negros, vamos, básicamente estoy con eso. Pero es que no me apetece jugar con la otra cuenta, ahora tengo ganas de jugar con esta. Y ya te digo, no sé, el orden que seguí fue un poco raro también, no. Pero bueno, ya te digo, eso depende también, cada uno, las misiones que te van saliendo, las cosas que vas haciendo. Depende un poco, ahí decides un poco también en qué orden quieres hacer tus cosas. Vale, o sea, ¿estamos rodeados de gigantes de gas o cómo está el rollo? Este va más raro, tío. Vale, aquí hay algo, es un gigante. No. Piedras. Todavía no hemos acabado, ¿eh? No son piedras, son hielos. Mucho mejor que las piedras, claro. Pues hay algo más todavía. He hecho un gigante de gas. Pues un ejército de gigantes de gas, tío. Joder. Bien, tío, aquí jugando a los titanes como locos. Ayer, uy, al Age Day y al Heroes, tío, no sé, no he hecho más nada.
Son, mis fines de semana son muy estándar últimamente. De hecho, el domingo habitualmente es mi día de descanso y aquí he estado viciando a los titanes. Como, y vamos, si he dejado de jugar porque tenía que jugar a la élite, si no, seguiría. Sea, he dejado de jugar porque han llegado a las 8, si no, seguiría. Lo que pasa, tampoco quiero hacer como el StarCraft. Volverme loco y pasármelo ahí. ¡StarCraft muere! Y luego decir, hostia, ya no quiero jugar más a StarCraft hasta dentro de unos días, si no me va a dar un algo. Hostia, por cierto, anoche iba a hacer la misión de la Nova y se me olvidó. Después, cago en la leche. La misión de la Nova, no, lo del cooperativo. El cooperativo de StarCraft mola un puñón. Por cierto. Si no he jugado al StarCraft en cooperativo, mola un huevo. No PvP, sino el cooperativo. Es unas misioncillas cutres ahí que hay que hacer. Te dan experiencia por hacer... Bueno, cutres, a ver. Tiene su rollo, ¿eh? No es... Pero mola porque cada personaje tiene una variedad de ejército diferente. Y eso está chulo, no sé. Bueno, a mí me gusta, vamos. No es... No es el mega, ultra, super modo de juego del universo, pero está guay. Está entretenido. Te echas una partida al día que te dan el bonus y mola. Son es a dobles. Entonces, en vez de jugar con Protoss, con no sé qué, no sé cuántos, juegas con Alarak y sus unidades, con Fénix y sus unidades, con Nova y sus unidades. Entonces, tienen características especiales. Son, no son iguales que el ejército normal, son distintas. Entonces, Nova, por ejemplo, no tienes que construir barracones. Digamos, bueno, Supply Depots, que es la que uso yo. Tiene... Bueno, puedes tirar, bombardear movidas desde la órbita y tal. Cuesta pasta eso. Y tiene un límite de 100 unidades. Y las unidades suyas son súper raras. Y te las puedes aparecer donde quieras. O sea, tiene un Goliath, por ejemplo, pero especial de ella. Hace cosas. Y luego tienes habilidades especiales que puedes desarrollar también. O sea, los vehículos son diferentes que los de Terran normal. Y no sé, así todos. No, el más estándar, por así decirlo, que se parece más al ejército normal es el Reynor. Y además llevas al personaje. O sea, hay algunos que llevas el personaje y otros que no. Que tienen más habilidades de arriba de gestionar cosas. O sea, yo que sé, no sé, el Artanis, por ejemplo, no llevas al personaje, pero tienes lo de disparar con la estación, lo de poner el escudo, no sé qué. Pero no llevas al Artanis. No, y hay otros que sí. Kerrigan sí que llevas a Kerrigan, Nova llevas a Nova. Y hasta donde yo he jugado mola más los que llevas personaje que los que no. Porque con el personaje puedes ir haciendo cosas. En el momento que aparece el personaje, como el personaje muere y resucita gratis, entre otras muchas cosas, lo que pasa es que las misiones van por tiempo y eso. Entonces tampoco puedes estar ahí suicidando al personaje. Pero además tiene habilidades molonas. O sea, es como cuando haces las misiones de modo historia que llevas al personaje que tienen habilidades molonas, pues igual. Y mola, no sé. O sea, me mola por ese rollo, porque en vez de haber solo tres ejércitos, hay un montón. Aunque sea en cooperativo. No hay... Cada misión es una movida. Yo he hecho diferentes, he hecho tres. Una que era no sé qué historia de... Bueno, he hecho cuatro. Una que es una movida de coger las... O sea, esa, la pantalla esa que va subiendo la lava de la campaña de los Terrans. Pues sube la lava y tienes que ir cogiendo unos cristales y metiéndolos en un taladro. Entonces tienes que mandar al cacharrico a coger los cristales, al típico muñequito que te farmea, a la sonda o al... ¿cómo se llamen, no? Y te coge el cristal y lo tienes que llevar. Pero claro, hay momentos que hay lava y donde los cristales hay bichos, etcétera, tienes que irlos matando y hay enemigos, vamos, no es... Y hay un tiempo, si no tiras el taladro ese antes que tal, y luego en el modo... En el modo mutación o no sé qué, encima tienes tres putadas que te hacen. Por ejemplo, la de esta semana era que te tiran bombas nucleares en cualquier sitio, que te tiran disparos orbitales y la otra no me acuerdo cuál era, pero están todo el puto rato tirándote cosas. O sea, es del rollo de no puedes quedarte quieto, no puedes decir, no, dejo aquí este trozo de ejército y mientras me voy a fabricar algo. En cuanto te despistas, la cae un nuque y te han matado a todos. Y haces, hostia, te despistas un segundo, porque no paran de caer nukes. Entonces es chungo, tiene su rollo. De hecho, yo he fallado alguna vez. Sobre todo fallo las veces que el que me toca conmigo se queda FK sin hacer nada. Del rollo de, hazme el carrito y házmelo tú. Y alguna vez lo he conseguido y algunas no.
También porque hay veces que no me espero que estén AFK, ¿sabes? Y es el rollo de cuando estoy haciéndome la segunda base y veo que no ha avanzado nada, salgo corriendo hacia el lado, porque hay como siempre como dos carriles, por así decirlo. Voy a romper el cristal que tendría que haber roto él corriendo y no me da tiempo, vamos. Y esa que de ala, pues nada. Que la Nova, las unidades son carísimas. No, no. Cuesta un huevazo. Y mantenerlas vivas cuesta un montón también. Aunque estén más duras y eso. Pero bueno, ya os digo, cada unidad tiene su rollo. Si os mola el rollo de juegos así cooperativos en plan partidita, las partidas duran unos 10 minutos o 15. Está guay. A mí me gusta, a mí me lo paso bien. No había nada terraformable, ¿no? Pero vamos, ya os digo, juegas la primera partida del día, que es la que te da bonus, y la primera de la semana, que también te da bonus. Si no, cuesta un puñado subirlos. Y cuando les vas subiendo niveles, hasta nivel de 25, desbloquean cosas, habilidades. O sea, más mejoras para las unidades, más no sé qué, ¿sabes? No sé, cosas. Por ejemplo, la nova mía, yo quiero llegar a nivel 7 porque así gana la habilidad esta de que las movidas del suelo estas de que sacan el gas. Es que como no me sé los nombres de las cosas, lo que saca el gas, saque el gas gratis. O sea, no tengas que ponerle bichillos. Entonces ya son 150 que te ahorras y tiempo en construir bichitos. Que te ahorras en cada de esto. Entonces, conforme mejoran, son mejores y hacen las cosas más guay, claro. Qué curioso, ¿eh? Conforme mejoran, son mejores. Redundancias.com. Y eso, no sé, está guay. Y ayer se me olvidó jugarlo. Antes de acostarme me la he hecho, ya digo, porque como son 10 minutos y encima es cooperativo, que tampoco es aquello de bueno, puedes perder, porque puedes, ya os digo, que a mí me han matado alguna vez. O sea, el rollo de se acaba el tiempo y nada, pues has perdido. Te dan como 2000 de experiencia y a tu casa. Pero bueno, está chulo. Yo, como en multiplayer soy super paquete, pues. Bueno, soy super paquete, no lo sé, la verdad es que al 2 no he jugado, en verdad, en multiplayer. Pero. En el 1 era bastante paquete. Me pasaba bien igual, pero era paquete. Los juegos de estrategia no son lo mío, eso es un hecho. Seis cuerpos. ¿Qué hora es? Ya lo enseñaré en algún día. Así, en plan, que hagamos otro rato. De todas maneras, del StarCraft 2 me falta pasarme lo de Nova, concretamente. Me lo pillé para jugarlo en directo y luego no lo he jugado. Pero bueno, como se están publicando despacito en YouTube y me falta pasarme el StarCraft 1 con lo de los Carbots, que está súper gracioso. Con el cartoon ese. Pues conforme lo vayamos jugando, será por tiempo. Y si no, en una promo. En una promo nos echamos cooperativas. Estaca Funo te lo pasaste con trucos para saber la historia. Yo es que ya te digo, yo el Estaca Funo lo jugué cuando salió, hace 20 años. Y no. Muchas veces, de hecho. Y no. Y ahora, como ha salido con lo de los Carbos y tengo lo de las promos de Blizzard, pues cuando el otro día en la promo jugamos la campaña de los Terran entera. Entonces, en la próxima promo jugaremos la de los Zerg. La empezaremos. No creo que nos dé tiempo a hacerla entera porque la promo va a ser mucho más corta que la última vez. Pero lo iremos jugando en las promos, ya te digo. Mola jugárselo con lo de los Carbos, tío. Lo han hecho le han puesto un.
un mod que se llama StarCraft Cartoon. Y es con los muñequitos de Carbot estos, tío. Está súper gracioso, tío. El rollo, mira, por lo menos me lo juego. ¿Qué son las promos? Porque yo colaboro con Blizzard haciendo promociones de Heroes of the Storm y de StarCraft. Hay días que salgo en el launcher de Blizzard. Entonces, en las promos jugamos a veces. Buenas Explosive, por cierto. Suerte no, trabajo, tío. Suerte ninguna, te lo puedo asegurar. Gracias, gracias por la enhorabuena. Suerte es que te toque la lotería. Y si no compras, todavía más. Pero como yo, ¿no? Que siempre digo, joder, me podía tocar la lotería, pero luego me da pereza ir a comprarla. Así que no. Pero ya te digo. El que curra mucho para conseguir cosas no es suerte, tío. Es esfuerzo. No, la suerte no tiene nada que ver ahí. No tiene nada que ver. A ver. Oye, ¿habéis visto que he puesto una barra de donaciones para el Code Vein? Por cierto, el día 22 sale el Oninaki y espero haberme acabado el ataque con Titán. Por lo menos la historia. Porque jugaremos al Oninaki, evidentemente, que se llenó la barra de donaciones el mes pasado. Y el mes que viene, el día 20... no sé cuántos también, sale el Code Vein. Y si se llena la barra de donaciones, pues lo jugaremos también en el canal. Si no se llena, pues intentaré jugarlo igual, pero está jodida la cosa. Oye, y si se llena mucho, se duplica o lo que sea, jugamos uno para mí y otro lo sorteo. Ya sabéis esto cómo va, ¿no? Siempre hacemos esas cosas. Siempre que hay barras de donaciones para los juegos y se sobrepasan, siempre hacemos sorteitos y tal. Vale. Este planeta está guay, sí. Está guay, tiene su rollo. A mí es una de las cosas del élite que más me gusta. A ver. Oh, terraformable, por ti. Terraformable 2, terraformable 3 y además acuático. Toma, pastizal, pastizal. Este ya no. Hubiera molado. Ya me había subido. Ya era el rollo. ¡Vamos! ¡Todos! No, todos nunca salen. Vamos. Flotemos hasta los 3 terraformables. Hay 2 que están juntos, ¿no? Oh, genial, genial. Está, vamos. Este sistema es ideal. El primero, relativamente cerca de la estrella. Vamos, escaneamos. Nos vamos a los otros 2 que están juntos. Tú no te lo compraste porque no era bastante realista. ¿Eso qué? ¿El Elite? Bueno, no sé si es realista o no. Es el año 3300 no sé cuántos ahora mismo. ¿En qué no es realista? O sea, la galaxia está creada a tamaño real, escala 1-1, con datos de agencias espaciales, etcétera, ¿eh? Reales. Con datos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea y de no sé qué agencia más, de la China, creo, y de alguna más. Ahora voy. Tierra. El movimiento de la nave se mueve como un avión en el aire. Eso es un sistema que tenemos de control. Que puedes activarlo y desactivarlo. No se mueve como un avión. Se mueve como una nave. Lo que pasa es que tiene un sistema de thruster que te controlan, que puedes hacer que se mueva como una nave. O sea, lo que hace es que compensa los movimientos de los thrusters,
compensa los movimientos de unos trastes con otro, de todos los trastes de la nave, para que la nave haga un movimiento similar a un avión. Pero eso se puede quitar. Entonces, puedes manejar la nave de las dos formas. Eso se llama asistencia de vuelo. Y es un sistema que tiene la nave. No es que la nave no se mueva así. O sea, no es que el juego no tenga física ni nada de eso. Todo lo contrario, es que hay un sistema de la nave que compensa eso. E igual que te puedes quedar parado en un planeta, por ejemplo, encima del planeta te quedas quieto y la nave se queda quieta, pero porque los thrusters de abajo están compensando la gravedad, están encendidos, ¿sabes? No porque la nave se pueda quedar quieta porque flote en el espacio. O sea, no es el X4 esto, ¿sabes? Entonces todo tiene una explicación y es una explicación, o sea, una explicación no, o sea, la cosa, la nave funciona así. Entonces, no es que se mueva como un avión. De hecho, ahora cuando llegue al planeta salgo al espacio y lo ves cómo va realmente. Bueno, se ve mucho más guay en un planeta. Sí, de hecho es el más realista. Lo que pasa es que, claro, tiene cosas pues que hoy a día de hoy no existen en el esto. Y bueno, aquí le aplican teorías y tal y lo ponen. Y funciona así, vamos. Es un sistema de control de vuelo que lo que hace es eso, que los thrusters te compensan la nave de cierta forma para que se comporte como un avión, entre comillas. Pero no vuelas como un avión, ¿eh? O sea, si le quitas el asistente de vuelo ese, entonces eres una piedra en el espacio. Controlas tú los thrusters manualmente. Entonces ya te digo que sí, de los que hay actualmente es el más realista. Pero y no solo eso, los planetas son tamaño real, esa es escala 1-1, la galaxia es escala 1-1, 400.000 millones de estrellas para explorar, etcétera, etcétera. En el modo supercrucero este, por ejemplo, no sabemos realmente, bueno, yo al menos no sé cómo navega la nave por el subespacio este o lo que sea, vamos. Porque va toda leche, pero no, no, o sea, está basado en una teoría científica también, ¿no? De hecho, lleva los motores apagados. O sea, los thrusters normales están apagados, vamos. Estás aquí ahora mismo, vamos a ver. No tiene thrusters ahora mismo. Y aquí, hasta donde yo sé, no hay asistencia de vuelo, pero vamos, es el rollo de como que te desplazas por el espacio con el motor de distorsión estas. ¡Hombre, Saquito! ¿Qué pasa? Te desplazas por el espacio con el motor de con el frenzy drive este, vamos. No, no es curvatura. Bueno, no, no sé. Sí, lo que hace, no. El motor de curvatura lo que hace es que multiplica la. Bueno, sí, es algo así. Tampoco se dice curvatura, es motor warp en realidad. La warp no tiene traducción. Pero vamos, se llama motor de cambio de fase o algo así. La traducción real es algo así, motor de cambio de paradigma o cambio de algo así. Pero sí, vamos, lo que hace es que aumenta, va a la velocidad de la luz, pero está como en un subespacio, está en un sitio raro. Sí, ¿verdad? Curvas el espacio delante y detrás. Ya, por eso te digo que estás como en un subespacio. Es como un poco como el espacio en fase diferencial de Cowboy Vivo. ¿Pues acordáis de aquello? Es un poco ese rollo. De hecho, es la misma teoría, si mal no recuerdo. Y luego, el salto de un sistema a otro, eso sí que es un agujero de gusano. Vamos, entro por el punto A y salgo por el punto B. Ahí sí que no hay vuelta de hoja, vamos. No es que vayas cagando hostias hasta el sistema. Pero que bueno. Salimos a espacio normal, ahí tenemos los thrusters, ¿vale? Estos son los asistentes de vuelo, ¿vale? Que como verás, cuando tú giras hacia un lado se encienden unos, los otros los frenan, ¿ves? Yo giro y cuando suelto, el otro se enciende para frenar la nave. Por eso se comporta como un avión, ¿vale? Pero desde aquí no sé si lo puedo quitar, creo que no. Si quitamos la asistencia de vuelo, que ahora mismo no me acuerdo en qué botón la tengo. Ah, vale, claro, aquí no tengo ningún botón porque no tengo esto. Flight Assist Off, ¿vale? ¿Ves eso, no? Ahora ya no hay compensación. Tú manejas los thrusters,
todos, ahora uso los de abajo, la mando para abajo y va a ir eternamente hacia abajo hasta que yo la pare. Si le doy vuelta, va a dar vueltas eternamente hasta que yo la pare. ¿Vale? Aquí lo manejas absolutamente todo tú. ¿Vale? Aquí no hay compensación. Ninguna. Entonces, eres una piedra en el espacio. Una piedra con agujeros. ¿Vale? Entonces, ya te digo, yo no creo que haya nada más realista que esto. Vamos, no es que no lo crea, es que lo sé. Entonces ese es el rollo. El otro modo de pilotaje, pues eso, se supone que es algo, en plan, eso, pues que tienes cosas, o sea, que es la computadora, digamos, de la nave que se comporta de esa forma, ¿no? Que te hace que se comporte así. Pero no es que vueles como un avión, sino que la nave te lo compensa. Sí, tío. Pues es así, tío. El rollo es ese, ¿ves? Con el asistente de vuelo. Claro, tú, yo ahora, por ejemplo, levanto la nave, ¿vale? Y ahora cuando la paro, debería seguir girando, pero los thrusters de delante. Sí, esperar, porque es que no está en punto muerto. Vale, ahora. Los thrusters de delante la compensan para que no gire más. O sea, la detienen. Entonces, ¿ves? Yo ahora hago así, la levanto, ¿ves? Ahora se encienden los thrusters para bajar la nave, ¿ves? Los del morro y seguramente los de abajo están empujándola para arriba también, ¿vale? Ahora lo suelto y los de adelante son los que la detienen. No se detiene sola. ¿Sabes? De la otra forma, pues para que deje de girar, tendría que hacerla yo que dejara de girar. Y lo mismo con los laterales. Estamos girando a un lateral. Cuando lo suelto, ahora se encienden aquellos para detenerla. Entonces, por eso se comporta como un avión. Pero no porque haya atmósfera ni nada por el estilo. Hola, Alboruto, o Afboruto, ¿qué tal? Sí, desactivar la asistencia en algunas maniobras mola. Entonces ya te digo, es el ordenador de a bordo el que te compensa la nave, no es que se vuele como un avión. Evidentemente no puedes volar en un avión si en el espacio no hay aire. Ni, bueno, gravedad sí que hay. Pero que no, y aparte esto no son aviones, vamos, no es... Sí, está guay, ¿eh? Tiene las estas. Y para dar vueltas, por ejemplo, lo de quitar el asistente es súper útil. Quitas el asistente, te pegas la vuelta, aceleras. Y depende de lo buen piloto o malo que seas, pues viene muy guay. Se puede hacer lo mismo sin quitar el asistente, pero tienes que compensar los thrusters tú. Yo os aseguro que es el mismo tiempo o menos. Pero tienes que compensar los thrusters tú. Porque la nave te va a encender otros thrusters para que gires como una... Para que gires así. ¿Sabes? Entonces, si la dejas girar sola, tarda más. Pero si le apagas los thrusters que están haciendo que se pare, ¿sabes? Los utilizas tú. Hay otra forma. A ver, había... ¿Dónde estaba? Por ejemplo, vamos para adelante, ¿no? Hacia el planeta. ¿Vale? Y dices, quiero girar hacia arriba, quiero hacer un 360. Subes así, paras los thrusters estos y das toda vuelta en 0, mucho más rápido que quitando la asistencia. De hecho, es como el doble de rápido, pero claro, tienes que utilizar 4 botones. De la otra forma, solo quito la asistencia, doy la vuelta, pongo la asistencia. ¿Vale? Pero eso ya, cada uno con su rollo. Ya, pero recomendar los vídeos de otro canal en mi canal no mola mucho, Saquito. De todas maneras, hay mucha gente que vuela con sin asistencia muy guay. De todas maneras, es el rollo. Al final, volar sin asistencia o con asistencia son dos formas diferentes de volar. A mí, por ejemplo, volar sin asistencia no me gusta. Me gusta más con asistencias. Pero es una cuestión de gustos. Pero sí que hay cosas que puedes hacer sin asistencias que con asistencias no, y viceversa. O sea, son... Ya te digo, a mí me mola más con asistencias.
Sí, por eso es lo que decimos, que a veces dices, estás persiguiendo a alguien o lo que sea, te pasa por arriba y... O te pasa por abajo, pero va hacia tu trayectoria y te quita y lo persigues para que no se te frene la nave, lo persigues en diagonal o lo que sea, o sea, quitas el FAOF y lo sigues en plan ta 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 y lo acribillas y luego lo vuelves a poner. Eso con asistencia no se puede hacer, tienes que quitar las asistencias sí o sí. Pero bueno, ya te digo, sí, hay un montón y así un montón de cosas. Pero tampoco yo sin asistencias todo el rato tampoco me gusta. De hecho, yo prefiero volar con asistencias siempre. Lo único que a veces, pues sí que quitas asistencias para depende de qué maniobras. Y con depende de qué naves. Por ejemplo, con las naves grandes mola mucho más volar sin asistencias. Por ejemplo. Son mucho más manejables, son diferentes. Pero bueno. Que tan buena es una cosa como la otra, pero que eso se puede quitar, vamos, que no es una cuestión de que no es real el juego, es una cuestión de que tiene un sistema que la computadora te compensa los motores para que la nave se comporte como un avión. En realidad, más que como un avión, se comporta como una nave de Star Wars. En realidad. Es algo así. Más parecido a volar un halcón milenario. Sí, en alguna han hecho alguna cosa de esas, pero. Pero bueno, sí, supongo que podrán apagar los motores, ¿no? De la nave y hacer cosas así en ese plan. Pero no es lo normal. Además aquí los planetas que ahora en la exploración esta que estoy haciendo yo, los planetas que encuentras cuando vendes los datos, si eres el primero que los has escaneado, en mi caso por el momento soy el primero, a no ser que alguien haya pasado exactamente por aquí, cosa que veo complicada porque hay 400 mil millones de estrellas, y los venda el primero, a esos planetas luego sale ahí, primero descubierto por comandante Noriko Kurosawa, y eso mola un montón. Te puedes hacer un montón de primeras descubrimientos y además te pagan más, por eso. Eso está guay también. Vale, darme un segundo, porque creo que estaba mi primo en casa. Voy a saludarlo si no se ha ido ya.
Nada, ya se ha ido, tío. No me ha dado tiempo a pillarlo. Hombre, Ares, ¿qué pasa? A ver. Joder, pues hacía un montón que no veía, tío. Joder, qué rabia. Siempre da igual, tío. Me iba a decir, siempre viene gente cuando estoy en directo. Ya, pero es que estoy siempre en directo. Entonces, claro, no hay tu tía. ¿Cómo se gana el sorteo? Me lo has preguntado como esta creo que vaya las 62 veces. Colaborando con el canal, suscribiéndote al canal. Entonces ahí ganas participaciones. Y el sorteo es el último día de mes. Es que te he respondido todas las veces que has preguntado, tío. Todas. Todas las veces que has preguntado, durante toda la tarde, te he respondido. Todas. Entonces, no paras de preguntar lo mismo. O sea, o te suscribes al canal, o colaboras con el canal de alguna forma. Por ejemplo, puedes comprar 1000 libros, puedes hacer una donación, puedes comprar cofres de Stream Loot. Todo lo que sea colaborar con el canal. Todo lo que sea colaborar te da participaciones. Y con esas participaciones, el último día de mes hacemos el sorteo. Ya está. Pero es que te he respondido lo mismo cada vez que lo has preguntado, tío. O sea, no sé. O preguntas y te vas, o no sé qué rollo te llevas. Sinceramente. O sea, siento responder así, pero es que van, ¿cuántas veces? ¿Seis? Ya, pero es que las 6 veces que has preguntado, o sea, has preguntado 4 o 5 veces en esto. O sea, las 6 veces preguntas y te vas. Porque además es que te respondo al instante. No es. Y es que toda la tarde preguntando lo mismo, tío, no sé. Entonces, yo no tengo la culpa de que preguntes algo y te vayas. Pero si es el sorteo de suscriptores, si es que no tiene más, tampoco. Y tampoco me gusta. Si a mí me gustara dar la brasa con el sorteo, la daría. Pero no me mola, tío. Está ahí el sorteo y ya está. Pone exclamación sorteo. Ya está. No, no, no me gusta estar todo el día. Venga, chicos, suscribíos, que hay un sorteo. No me mola, tío. Me agobia eso. Que no te preocupes, que no te preocupes, pero que es que me extraña, tío. Porque si hubieran sido 2 o 3 veces, dices, bueno, venga, puede haber un despiste. Pero es que me lo has preguntado 5 veces mientras jugamos al Titán y ahora otra, tío. Y es el rollo de hostia, ¿sabes? Que no pasa nada, que no te preocupes, no pasa nada. Pero que ha sido como. Me habéis dicho algo antes y me he tenido que ir porque ha interrumpido mi madre en tu piso. No me extraña. Yo si fuera tu madre también interrumpiría en tu piso, tío. A saber qué estás haciendo ahí. No sé qué te he dicho antes, tío. Ah, no, bueno, qué has dicho, qué bonito el espacio infinito. Y no sé. No sé qué te he dicho, no me acuerdo. Pero que no te preocupes, Asboruto, que no pasa nada, que yo te lo explico otra vez, pero que digo, no sé, tío. O sea, me han parecido demasiadas veces. Mucho antes, ahora como media hora. Hostia, pues no sé, tío. ¿De qué estábamos hablando? Sí. Ah, pues no sé, tío, a saber. No lo sé, te he dicho tantas cosas que no lo sé, no lo sé. No me acuerdo, tío. Sí, no lo sé, tío, sería porno. No me acuerdo, no me acuerdo, te lo juro, no sé, tío.
Yo tengo muy mala memoria, tío. Entonces no sé. Estábamos ahí hablando de todo un poco, ¿no? No lo sé. Creo que la primera va a caer muy atrás. Bueno, da igual. Tira esta un poco más para acá. A ver. Teníamos este. Este hemos dicho que no, ¿no? Pues nada. Todo ha empezado porque al final, de eso sí me acuerdo, porque hemos dicho que la serie de The Boys, esa que está guay, que si no habéis visto, yo la recomiendo, está entretenida. Está guay. Ya digo, está entre lo mejorcito que he visto últimamente. Otra de mis series favoritas es Banshee. Como sale el tío de Banshee, y la serie es igual de bruta que Banshee, probablemente. Bueno, sí, es bastante bruta. Pues quizá también tiene muchos puntos. Banshee, la última temporada fue horrible, pero el resto de la serie es todo bruta. Sí, tío, sí. Además, son solo 8 capítulos, o sea que es un rato, tampoco. 8 horas. ¿Tienes 8 horas sueltas por ahí? Hombre, hostia, tío, ¿qué pasa, artista? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vale, cuando quieras. Ya que estás, suscríbete. Yo lo dejo ahí. Ya que has venido, puedes suscribirte si quieres. ¿Cómo? Bueno, ya hablaremos, tío, si quieres, tío, tío. ¿Cómo te va la vida, los negocios, los coches? Hostia, hacía un montón que no te veía, nano. Tío, ya está, ahí estamos, muy bien, tío. Ahora te apunto al sorteo, tío. Tienes 5 participaciones, ¿ves? Ahora es cuando hago promoción de sorteo. Tienes 5 participaciones para sorteo mensual. Que son 20 pavos para Instant Gaming, o Blizzard, o Steam, lo que quieras. O una taza de estas. Guantaza. Te apunto ahora mismo, tío. Hostia, ¿cuánto tiempo, tío? De verdad, ¿eh? Hostia, nano. De hecho, el otro día estaba viendo tu Twitter, tío. Y digo, ¿cuánto tiempo sin ver a este hombre? Qué máquina, tío, ¿eh? Pues sí, tío, pásate algún día. Bueno, claro, lo que pasa es que ya te digo, como la mayoría de ratos estoy en directo, si estás algún día, sí que tengas un rato por la mañana o lo que sea, avísame. Y mándame un mensaje, lo que sea, por algún lado, tío. Tío, pues ahora está guay, ¿eh? La exploración ahora mola mucho, tío. Y la... está... a ver, es más de lo mismo, pero como expandidillo, así y tal. A ver si nos ponen... nos van a poner puntos para que podamos comprar pinturas gratis y eso, tío. ¿Dónde está lo del sorteo, tío? Tenía el archivo abierto por aquí. Aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 participaciones. Si os toca al que le toque, os mando un mensaje privado por aquí, por el Twitch.
Mi madre me ha puesto a pelar patatas. Ahí estamos. ¿Puedes acercarte al planeta? Algunos sí. Hay planetas que son aterrizables y otros no. Este, por ejemplo, es aterrizable. Los que tienen el círculo azul en el mapa son aterrizables, ¿ves? Puedes bajar a ellos. Pero los que no tienen círculo, pues no. O sea, te puedes acercar, pero hasta cierto punto. No hay. Por el momento no se pueden aterrizar. Pero hay algunos que sí. Bajas en un vehículo, molón. A ver, voy a ver si hay algo interesante en ese planeta. Que no tiene pinta, desde luego. Bueno, a ver. Creo que en el mapa es más fácil mirarlo. A ver si hay algo guay y bajamos. Iron Magma. Venga, va. Vamos a bajar al planeta para que lo veas. Es el 1, ¿no? Porque deben ser gaseosos. No, no, porque hay planetas en los que todavía no están puestos que se pueda bajar. Solo se puede bajar en rocosos, helados y rocosos helados. Cualquier cosa que no tenga atmósfera. Si tiene atmósfera, tampoco se puede bajar. Entonces, en el momento que pongan los planetas en los volcánicos, por ejemplo, tampoco se puede bajar. Pero porque por el momento se puede aterrizar en ese tipo de planetas. Estamos esperando a futuras expansiones a ver si ponen más. Para la siguiente expansión, hasta la mitad del año que viene, nada. Sí, esto es una Clyde Phantom, tío. Es una especie de ASP, pero en guay. Pues en realidad no, es una Krait. Pero mola porque la cabina es transparente prácticamente toda. Aunque tiene ahí dos movidas encima. Pero mira la pintura como la llevo, tío. Qué puto asco que da. Y eso. Y los propulsores son una pasada, tío. Parece el Halcón Milenario, tío. Es tope de friki. Sí, yo por el momento es uno de los diseños de naves más chulos que han puesto. Vamos, esta y la. O sea, de este tipo de naves es la que más me gusta. Bueno, como todo, tío. Yo es que sabes que yo uso naves para explorar que nadie usaría y cosas así. Entonces, sí, a lo que parece sí que tiene mucho salto y eso. Y es bastante ágil y tal. Y corre un montón. Tiene permaboost. Sea, cuando la ingenierizas tiene boost infinito. Entonces, está guay para explorar. Pero mira, ten en cuenta, por ejemplo, ahora, mira, vas a ver esto. A ti que te mola explorar también. Vas a ver esto y vas a flipar. ¿Te acuerdas lo que nos tirábamos horas y horas explorando la superficie para encontrar? Bueno, esta está montada para combatir y salta 40. O sea que imagínate. Lo que nos tirábamos escaneando, corriendo por la superficie de los planetas para encontrar puntos de interés en los que hubiera un geyser, por ejemplo. Bueno, pues mira, esto es la exploración nueva, ¿vale? O sea, ahora el bocinazo, esto lo llevan todas las naves. O sea que tenemos un módulo vacío. ¿Vale? O sea, esto lo llevan todas las naves. Para escanear los sistemas, los escaneas desde aquí. Entras aquí a este modo y escaneas el sistema. ¿Vale? Escaneas, buscas los planetas y los escaneas. Sí, se gana un módulo. El de superficie todavía lo necesitamos. Sí. Tienes un módulo, un hueco más, vamos. Y de hecho han puesto un hueco de uno más ahora. No sé por qué. Por un módulo de aterrizaje absurdo que han puesto. Vale, entonces te acercas a los planetas y cuando ya estás a la distancia óptima, por ejemplo aquí, entonces entras, abres el módulo de escaneo de superficie, que es este, ahora. Y tienes unas sondas que se las tiras al planeta y escaneas la superficie. O sea, antes de llegar a los planetas ya sabes qué tipo de planetas son. Ya no tienes que estar mareando la perdiz, ¿sabes? Porque ya te los has escaneado con la cámara. Nos metieron un hueco más pequeñito. Vale, entonces cuando tiran las sondas, ¿ves? Van haciendo como unos círculos. Ya está escaneado, ¿vale? Entonces cuando tiran las sondas, si el planeta tiene algo geológico, que en este caso lo tiene, ya te sale. Entonces te acercas. Entonces, por ejemplo, este tiene. Bueno, no se sabe lo que son. Surface geological. Son volcánicos porque lo he visto. ¿Vale? Porque lo pone en la descripción. Pero te acercas
y lo puedes ver, ¿vale? También puedes cambiar. Esto es el modo exploración. Puedes ponerlo en modo combate y se sigue viendo como siempre, ¿eh? Pero para tirar la sonda necesitas estar en modo exploración. Modo análisis se llama. Vamos a acercarnos más, que nos aparezcan los puntos de interés. Es que es bastante grande el bicho este. Joder, a ver si me sale alguno. El 7 es el más cercano. ¿Y dónde está? ¿Qué están? ¿Todos en el otro lado? Ya no puede ser. Ah, pues sí, sí puede ser, sí. Es que el planeta es bastante tocho. A ver. Pero es que no quiero aterrizar en la parte oscura, tío. Si no, no se va a ver nada. Bueno, mira, sí, voy a aterrizar en la parte oscura. A ver. Sí, voy a aterrizar atrás del planeta. Venga, el 3 mismo, que está ahí entre claro y oscuro. El vuelo orbital va como siempre. Bien, ahí estamos, tío. El tercero no arranca. O sea, no arranca, me refiero. Tengo cosas escritas, pero no me convence. Así que todavía voy a tardar. Y aparte tampoco tengo a nadie que me ayude con las correcciones, etcétera, etcétera, ahora mismo. Entonces todavía tardo más. Pero bueno, a la marcha, tío. Cuando pueda, lo saco. No es... Todavía estoy esperando que el 2 venda más de 100. Llevamos, creo que... 60 o así. Entonces es que el 2 tampoco ha arrancado mucho, ¿sabes? Pero claro, si la gente no se lee el 2... Y lees el 3, es complicado. Vale, y ahora tenemos esto. Bueno, ahora lo verás. Cuando estemos cerca del planeta te lo enseño. Claro, entonces pues me lo estoy tomando con la calma. Yo dije, está ahí lo de la precompra. Si lo queréis precomprar, al que eso se lo mando en cuanto esté. Pero puede estar este año, puede estar el año que viene, no lo sé. O sea, cosas escritas tengo. Ahí está. O sea, lo que tengo escrito actualmente ocupa como el doble que el libro 2. Pero... no acabo de ordenarlo, no acabo de convencerme, ¿sabes? Entonces estoy ahí peleando. No sé si sacarlo por fascículos, imagínate lo que te digo. O sea, porque hay historias de personajes adheridos y tal, y entonces no sé si sacarlo por fascículos. Estoy pensándome, en vez de hacer solo un libro 3, hacer 4 libros 3, más finicos. Ok. Bueno, mira... antes, cuando llegabas a un planeta, lo único que podías hacer es encender la luz y rezar por no partirte los dientes contra el suelo. Ahora, cuando acabe el vuelo orbital... pero ahora tenemos visión nocturna. Claro, ese es el rollo, tío, que no acabo de darle en el clavo. Y luego se me ocurrió otra cosa para empezarlo de otra forma y hay muchas cosas que las quiero cambiar, que no me gusta como están. Es que si me gustara como están ya habría publicado algo, de hecho, yo lo hubiera mandado a los que... bueno, no sé si tú has hecho precompra o no. Pero es que no, o sea, no. Necesito algo más guay, tío, necesito que sea un poco más original. Bueno, aquí tenemos los volcanes. Volcanes nuevos en planeta nuevo. Y encontrar los volcanes... joder, la gravedad, tú. Ese bicho. Y... pasamos a modo exploración. Esto lo puedes escanear. Y te dan descubrimientos. Y... eso te pagan 50.000 por ellos. Por el primero que encuentras en cada sistema. Si se añade al códex. Viendo a ver si hay alguno diferente. Pero no, parecen todos iguales. A ver ese que echa humo. Para. Hostión. Lo puedo hacer con el SRV también, ¿eh? Pero yo es que soy un salvaje. Nada, son todos igual. Que por cierto no sé lo que son. Sulfuro y fumarolas. ¿Ah? Hostia, pues a lo mejor hay volcanes también, ¿eh? En alguna de las otras. A ver, ¿cuál es la que está más cerca? Hostia, cerca mis pelotas. Vaya tela. Están muy lejos, es que el planeta es muy grande. Y
Y eso, pues esto es la visión nocturna. Si no, pues tendríamos que apuntar con las luces, como siempre. Y esto es la exploración ahora, vamos. Ahora hay cosas vivas por los planetas, hay movidas. Te guardan el códice, sí, es verdad. Te guardan tus descubrimientos y tal. Ahora también te guardan los planetas que has encontrado tú. Y bueno, tiene varias cosas. Tiene varias cosas que no has visto. Sí, sí, pusieron un montón. Bueno, no son nuevas, son revamps. Son cosas que ya hacías, pero que antes había que buscarlas a mano y ahora las podemos buscar, guay. Esto mola más en la cara con luz, pero bueno. A ver si puedo saltar directamente. No. Sí, está guay. Ah, bueno, espera. No. Parece que así sin luz no se va a ver una mierda, pero bueno, vamos a sacar el SRV. Y aparte donde están las fumarolas y eso... Uy, claro, tío. De hecho, no sé cuánto tiempo queda de preorden, pero queda poco ya. Joder, todos los lados que había para aterrizar, tengo que aterrizar, tengo que caer en un agujero. Vale. Que esto es nuestro colega el SRV, que es el vehículo que utilizamos para explorar los planetas. Tiene luz corta y luz larga. Y puedes encontrar asteroides para romper por aquí. Bueno, asteroides, sí. Y hacerte fotos con tu nave mientras te echas las largas. Ahí en plan, mamá. Dame un abrazo. También puede ser cabrón y pararse. Que estamos cuesta abajo. Ya que he bajado, aprovecho alguna foto para las miniaturas. Que llevo repitiendo la misma no sé cuántos días. Y eso. El SRV no tiene asistencias, así que Blood flota, si le das a volar, él da vueltas hasta que lo paras. Bueno, sí tiene, te las puedes poner, pero yo lo uso sin asistencia. Y puedes usarlo por eso, para buscar cosas y materiales y cosas por la superficie de los bichos estos. Pues allí, por ejemplo, hay un... En el radar salen unos cuadraditos, ¿no? Y vas... Esto tú ya lo sabías. Es que además corre más. Y puedes hacer esto. Que de la otra forma te lo corrige y no lo hace. Y además corre más. ¿Ves? Ahí tenemos una piedra. Le pegamos cuatro tiros con la torreta. Que puedes o sacar la torreta
y dispararle. Ah, vale. O disparar con el autoapuntar del coche, pero vamos. Y aquí recoge las cosas. Pillan materiales. Y en las fumarolas y todo eso hay unos cristales que dan un montonaco de materiales. O sea, en las fumarolas esas que hemos estado antes, si hubiéramos bajado con el SRV, te dan materiales por un tubo. O sea, hay unos cristales que son la polla. Entonces, los sitios que tienen, los planetas que tienen puntos geológicos, son muy guapos para pillar materiales. A ver, no voy a volar 700 metros. 300 es probable. No, me la pego. No. He volado. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto había aquí? 60 metros. 200 metros volamos. 200 metros sí que lo vuelo. Ahí vamos. Ah, se ha colado. Bueno, no pasa nada. Casi lo consigo. Bueno. Y esto es el Élite ahora mismo. Sí, hubiera molado caer dentro, pero no, quedarme encima. Pero no. Sí, los geysers, tío, los geysers. Bueno, Crafaldar, ¿qué tal? Tienen que agregar misiones de carreras de SRV. Bueno, nosotros hacíamos carreras de SRV, tío. Lo que pasa, las hacíamos en plan evento y tal. Pero misiones de carreras. Molaría un modo carreras de SRV. En plan, igual que está el, eso que no usa nadie, podría volar, ya te digo. Pero que pudieras correr con tu propia nave. Nosotros ya te digo, carreras de naves hemos hecho y carreras de SRV también. El CQC, esa mierda. Podrían poner un modo ahí de carreras de tal. Pero que usaras tu propio SRV y tus propias naves. Plan. O en las estaciones que tienen como pista, que hubiera como un lobby que te pudieras meter y se pudiera hacer la carrera. Con unas. O sea, te metieras ahí en la estación y hubiera un lobby, no sé. O en algunos sitios que hay un de estos, ¿sabes? Que pudieras apuntarte a la carrera. Estaría muy guay, pero bueno. Tiempo al tiempo. O no, ya te digo. Nosotros nos hemos hinchado, de hacer carreras de SRV y de SRV por los cañones, tío, madre mía. Y en las estaciones, y de naves. Y haciendo como NASCAR de las naves, dando vueltas a una estación de esas redondas. Aquel día yo no sé ni. Yo acabé con un dolor de cuello. Ya te digo, nosotros hemos hecho un montón de carreras, sin necesidad de que haya un modo de carreras. Hemos hecho carreras en planetas con, o sea, dentro de tanto con naves como de estos, en planetas por los cañones. Hemos hecho carreras en estaciones, haciendo el circuito por la estación, o sea, diciendo el circuito es por aquí, claro, como estoy en directo la gente lo ve. Mira, el circuito es este, ¿sabes? Y luego hay que repetirlo, hay que hacerlo todos igual. Yo, la que más moló fue aquella que hicimos en el planeta aquel con uno y pico de gravedad. En la estación aquella. Aquella estuvo muy guay. Las estaciones tienen parte de pista y luego puedes hacer como un circuito redondo con curvas hacia los dos lados. Y la verdad es que está bastante guay. De hecho, puedes hacer varios circuitos. Estaciones de estas redondas. Y hay otra estación. Otro tipo de estaciones también, que tienen las plataformas, son de estas de tierra también, tienen las plataformas, y luego tienen parte de pista, así, y luego tienen como entradas y salidas desde las plataformas. Lo que pasa es que creo que si te metes con el SRV en una plataforma de aterrizaje, al juego no le sienta muy bien. No le mola mucho. Pero intentamos hacer una pista por ahí sin pisar las plataformas. Y también molan, se pueden hacer. Y hay unas que tienen como edificios en medio y se puede correr entre los edificios. Y también están guays. Entonces te digo, pistas se pueden hacer.
De hecho, teníamos un canal de Elite en el Discord de Elite Carreras y teníamos un par o tres de pistas hechas. Pero ya te digo, que lo haga el juego ya, eso va a ser complicado, creo yo. Aparte que el SRV no es un vehículo que esté diseñado para hacer carreras. Sí, ¿verdad? Aunque sí, yo me he subido algo. No, si te subes a los edificios, no. Si te subes a las plataformas de aterrizaje, ahí es cuando te jode vivo. De hecho, yo creo que hasta te dispara, vamos. O sea, te hace lo de estás ocupando una plataforma bandarra. Pero aún así, hay unas que tienen, entre las plataformas, hay unas movidas que hay como barriles y todo, hay obstáculos. Lo que pasa, ya te digo, aquella época que estábamos organizando carreras, como la primera carrera vino un montón de gente, la segunda también, la tercera no vino ni Dios, la cuarta tampoco, al final dije, bueno, pues ya no hacemos más. Como las dos primeras hubo así, cuando empezamos con las carreras gordas y tal, ya fue como, bueno, pues nada. Igual que las carreras de naves, tío, que nos preparamos un montón de naves para carreras y los primeros días guay, pero después ya. Como siempre, vamos, que siempre se deshincha el rollo. Subiendo edificios altos con el SRV. Qué valor, tío. Tendría que haber un modo de poder dejar caer el SRV, igual que lo abduces cuando estás en un sitio chungo, poder dejar caer el SRV desde la nave a donde quieras. ¿Sabes? Del rollo de. No, que no tengas que aterrizar para sacarlo, sino que puedas tirarlo donde quieras. ¿Sabes? Del rollo de. A ver, yo tiro el SRV y la nave que se vaya, así total después lo eso. Eso molaría un puñado, tío. Para poder engarabitarte a sitios o tirar el SRV en mitad del espacio, si quieres. Molaría un montón. Bueno, a ver qué nos encontramos aquí. Oh, ¿qué hora tenemos ya? Llevo 9 horas aquí, ¿eh? Si veis que estoy un poco cansado, es que llevamos 9 horas aquí ya liados. Antes hemos estado jugando al Attack on Titan con la expansión, que está súper bestia el juego. ¿Había dos acuáticos o solo uno? Y luego ya nos hemos puesto con el Elite a las 8. El Elite toca todos los días a las 8. Ah, qué puñetero, tío. No es nada, no es nada. Está demasiado cerca, tío. No, está demasiado lejos. ¿Y a este qué le pasa? Ah, vale. Pues nada. Mira, este sí que es terraformable. Y este también. Y este. No, pero es acuático. Vale. Pues ese y los. El 2, 3 y 4 de abajo. Sí, tío, molaría poder tirarlo desde el aire, donde sea. Se los tiramos desde el aire a las ruinas. A ver, sobre todo por los sitios, eso es lo que decimos, los sitios en los que cuesta un montón aterrizar, depende de qué nave lleves. A ver, pues, tío, pues te paras un momento, tiras el SRV y a correr que son 2 días, la nave que se pire. ¿Sabes? No, no sé. Molaría un montón poder tirar el SRV donde quieras. Vamos, aunque sí, como si lo quieres tirar a ras de suelo, pero que no necesitaras sacar las patas para sacar el SRV, vamos, que pudieras tirarlo desde donde fuera. Sería un puntazo. Ya te digo, tío. 1, 2 y 3, caguen sus SRVs. ¡Wow! Todos a la vez. Sería tope de bruto, tío. Y para explorar sitios que a lo mejor si te tiraras con el SRV no llegas y cosas así, también sería la leche, tío. Aunque luego no lo puedas recuperar, porque la nave no se mete a cogerlo, se pone a pegarse cabezazos con la pared. Bueno, da igual, pero ya has llegado, ¿sabes? Ya lo has visto. Lo explotas y a la nave otra vez, ya está. Molaría un montón.
Con el siguiente parche, el de. No sé si, ya no me acuerdo, creo que era en septiembre. Vamos a ganar puntos para poder comprar pinturas cada vez que juguemos. Y además vamos a tener pinturas y eso. Las pinturas las van a separar los packs de 6 ya no van a ir de 6, vas a poder comprarlas sueltas. Y además vamos a poder pintar la nave, cambiar de color la nave en el espacio y eso. No vamos a tener que aterrizar ya. Para ponerle los muñequitos o cambiarla de color o lo que sea, ya lo vamos a poder hacer donde queramos. Vale, esto era un acuático y para de contar, ¿no? Adiós. Bueno, como son 6, de todas maneras hubiera entrado. Vale, y ahora era abajo. Bueno, voy a marcármelo desde aquí. Era este el primero. Este no. Vale, el 2, el 3 y el 4. Vámonos. Estaría a tope de basto, tío. Tirar el SRV desde la nave, tío. Si lo recoge, tío, si lo aduce como si fuera una vaca. O sea, ¿qué más les da? O sea, si hay sitios en los que no puedes aterrizar, que el SRV te lo aduce la nave. Desde arriba, desde muy lejos a veces. ¿Qué más da? Pues que lo puedas tirar también. Así vas directo al sitio que quieres ir, no estás mareando la perdiz. Sí, yo creo que por eso no lo hacen, tío. Porque somos unos cenutrios. Mira, yo intentaría llegar con el SRV a las estaciones del rollo de tirar el SRV fuera de la estación y meterte dentro con el SRV. Molaría un montón. A las estaciones de planetarias, digo. O sea, no, las orbitales, vamos. Molaría mazo, tío. Le pones un Frenzy Drive y un Fuel Scoop y me voy a explorar con el SRV solo. ¿Te imaginas? Tope de basto. Vehículo que se autorrepara, tío. Lo que pasa es que con tonto, yo he bajado, llegado a bajarle el 100% de daño de una hostia, al bicho ese. O sea, hay hostias que te hacen mucho daño, tío. Tampoco creo yo que pudieras. O sea, tiene dos motorcicos a los lados. Aunque fuera en espacio normal, tío. A pasearte por el espacio con tu SRV. Más feliz que una perdiz. Hay con hazers que no te ponen en órbita por poco, ¿eh? Yo ahí hay algún hazer, tío, que dices, hostia, yo me acuerdo el día que estaba haciendo las pruebas con los hazers que digo, o sea, hubo uno que digo, no, no bajo, o sea, no, no, no vuelvo al suelo, es el rollo de cuando vuelva me reviento. O sea, me dio tiempo a reparar el SRV por el camino y todavía me quedé esperando y digo, bueno, ya llegará al suelo. Sí, tío, un vehículo con el que puedas hacer, o sea, bueno, a ver, están los cazas, pero ah, vale, te refieres que puedas salir en la estación o ponerte encima de una estación con el SRV, lo que sea.
Sí, estaría guay, tío. Estaría guay poder sacarlo en una Coriolis, salir fuera de la Coriolis y darte una vuelta o en una cualquiera de las otras. Algún sistema magnético chungo o algo, tío. No sé. Con patas. En plan arácnido, chungo. Pero además, ¿qué coño con ruedas? Si las, si el, si el, dentro de las estaciones hay camiones dando vueltas. Venga, tío, un abrazo, Trilerian. Oye, cuando quieras, tío, mándame un privado por el Discord o lo que sea, cuando estés. Ya te digo, yo la mayoría de las tardes las tengo ocupadas. A partir de las 8 sí o sí estoy con el Elite. Pero por la tarde, la mayoría de las tardes hago cosas también. Pues si estás alguna mañanica o algo, tío, que te apetece hablar de lo que sea, pégame un toque, tío, que la mayoría... Estoy por aquí escribiendo y haciendo cosas, ¿eh? Casual sería que no estuviera. Venga, un abrazo, tío. Y un besico. Qué guay, tío. Hace un montón que no veía a este hombre, ¿eh? Bueno, que no veía por aquí por el chat. Pues nada. ¿Qué hora tenemos? Va a ser cuestión de ir a cenar. ¿No? En brevas. Estos días que hemos jugado al Attack on Titan, he parado un rato, entre medias, y luego hemos jugado al Elite, aguantaba mucho más que ahora. Estoy reventado, ¿eh? ¿Quién me ha visto y quién me ve, tío? Con los 12 horas y los 24 horas que nunca llegan a 24 horas que me he pegado, tío. Vamos. Vale. El 2, el 3 y el 4. Sí, no está mal, ya te digo. Bueno, despierto llevo desde las 7:30. O sea, y haciendo cositas. Aquí llevo, no sé, 9 horas. No sé a qué hora he empezado. Antes de comer, ¿no? Un rato. Eran las 12. Las 12:30, algo así. Es una enfermedad que tenemos los streamers. ¿Qué se suele decir? Voy a ponerme a jugar un rato a algo. Va, pues ya que me pongo, le doy al stream. ¿Sabes? Eso también pasa. O sea, yo, de hecho, cuando paro el stream, es el rollo de, voy a hacerme, por ejemplo, lo que os decía antes de StarCraft. Voy a hacerme lo de StarCraft. Y digo, joder, si es que lo podía haber hecho en directo. Y luego. Te da palo, tío. Vale, era este. Bueno, voy a mirarlo desde aquí, que a ver cuál es el que está más cerca. Era el 2, el 3 y el 4. Pues bueno, va a ser el 2, el 3 y el 4. Tal cual. Hala. Al final este sistema está guay, ¿eh? A ver a cuánto estamos del destino. Ahí. Hemos empezado a 5.000 y pico, ¿no? 5.300 o así era. Pues a no ser que me esté marcando otra cosa. 4.900. Pues hemos saltado 300 y pico años luz, escaneado un montón de cosas. No está mal, ¿no? 400 años luz y escaneado un montón de cosas. No está mal. Y bajado en un planeta para que la gente lo viera. Por cierto, muchas gracias, Crafaldar, por el follow, tío, que no te he dicho nada. Estaba aquí en mi babia. Thank you, gracias por seguirme y bienvenido. No, no, qué va, pues si vamos bien, no. 300 años luz me parece mucho, de hecho. Así, yo no tengo ninguna prisa por llegar, ¿eh? Cuando llegue, he llegado. Mientras sea así como estos últimos días, que hay conversación, que estamos aquí pasando el ratico de puta madre, que me preguntáis cosas, que hablamos, yo no tengo ningún problema. El rollo, cuando me empiezo a aburrir en los días esos que no hay ni Dios, esos días que nadie habla, que nadie pregunta nada, que nadie... Nada, no sé, me aburro, ahí me aburro.
Pero lo guapo que tiene es que como por la tarde estoy jugando un juego, o sea, cuando juego varios juegos de este rollo, o sea, por ejemplo, si estoy por la tarde jugando al Final Fantasy, por ejemplo, que en el Final Fantasy es o hablo de algo o lo que estoy haciendo es grindear dungeons, ¿vale? Que es un puto coñazo. Me refiero. Es que no hay nada que comentar del juego, es del rollo de entras a la dungeon, la acabas, vuelves a entrar, la vuelves a hacer y así todo el día. Quiero decir, no hay nada que comentar. Oh, Dios mío, vamos a pulear este pool. Que no hay nada que comentar, ¿sabes? Entonces, o hablas de algo o te duermes. El Elite pasa un poco lo mismo, que dices, estamos escaneando planetas, ¿vale? Grindeando planetas, ¿no? Entonces, o tienes algo de qué hablar o malamente. Pero lo guay, o sea, si estoy jugando a dos juegos en los que necesito temas de conversación, como digo yo, pues si yo no inicio el tema de conversación, muchas veces la gente está aquí un poco a su rollo, ¿no? Tú entras a ver si el streamer te comenta algo, ¿no? Al rollo de, no, voy a entrar sí o sí y le voy a preguntar si ha visto lo que el viento se llevó en 3D. No, ¿sabes? Hay veces entras a ver de qué estás hablando, de qué tal, ¿no? Entonces, bueno, pues si estoy jugando a dos juegos de grindeo, es difícil mantener el nivel de conversación durante X horas. Pero como por la tarde estamos jugando a los titanes, que el juego de los titanes, estoy concentrado en el juego, estoy matando bichos y estoy hablando con el juego, ¿sabes? La gente habla también y comenta cosas y dice cosas, pero es otro estilo de juego diferente o estilo de stream diferente. Entonces, claro, cuando llega la noche tengo un montón de cosas de que hablar, porque lo que hice anoche, la serie que he visto, la película que no sé qué. Yo qué sé, entonces claro, tengo temas para empezar conversaciones. Si me tiro toda la tarde empezando conversaciones, llega la noche y no tengo nada de qué hablaros. Entonces es un coñazo esto. Venga, decirme con alguien por ahí a explorar. Ir a planetas y demás. Pero no hay ni Dios. ¿Cómo que no hay ni Dios? Hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Lo que pasa es que el espacio es muy grande. O sea, el problema es ese, que el juego es demasiado grande. Pero irte a explorar con gente, no sé. De hecho, mira, Magnol estaba buscando gente para hacer misiones de matar compartidas de esas de 20 millones y de 30 millones, de las de matar targoides. Os lo iba a decir ayer, pero se me olvidó. Pero estaba puesto en el Discord, de hecho. Sí, si no es en sistemas muy concretos, es jodido encontrarte con alguien. A ver, a veces te encuentras con gente en sistemas aleatorios. Ya, pero es que estamos hablando de más de 100.000 sistemas habitados. 100.000, tío. Es el rollo de. Es que es un poco eso, tío. Pero si quieres explorar con gente, tío, lo que puedes hacer, métete en el Discord, proponlo. Si hay gente que quiera salir a explorar en grupo, pues hacéis una ruta y vais, tío. O si no tienes clan, únete al clan y mira a ver, únete al mío si quieres. Y mira a ver si hay gente jugando. Lo propones por el clan. No sé cuánta gente hay online ahora. Mi clan somos muy, muy dejados, vamos, somos muy de estar por casa, como digo yo, no. ¿Sabes? Que hacemos de todo, ¿sabes? A lo mejor preguntas y alguien se anima. A ver, si estás en Founders o estás en QB o en algún sistema de eso, te aseguro que encuentras gente. Y en los sistemas de ingenieros, en horas puntas, que es algo así como, pues por la tarde para nosotros y a estas horas para los americanos, más o menos, también encuentra gente, ¿sabes? En los sistemas de ingenieros. Sobre todo ingenierización de salto, armadura, cosas que sirvan para PvP, escudos, distribuidor. O sea, ahí tienes gente para matarte todos los días a todas las horas que quieras. O sea, tienes para matarte o para matarlos tú a ellos, o para intentarlo. O sea, hay gente seguro. Pero claro, porque son sitios a los que vas sí o sí a comprar naves. En Founder siempre hay gente. Siempre. Tú entras en Open, siempre hay alguien. Yo qué sé, tío. Sistemas de clanes muy grandes también hay mucha gente, normalmente. Pero bueno, ya es el rollo de las ganas que tengas tú de pegarte encontronazos con la peña. Pero claro, es un poco el rollo. Es que luego dices, bueno, de repente nos ha dado a todos por irnos a explorar. Pues a lo mejor ahora vas a donde sea que habitualmente había gente y hay menos gente. Pero yo qué sé, sistemas de los de Power Play, ahí siempre hay gente. En los ingenieros. A no ser que sea un ingeniero muy. Yo qué sé, tío. Para ingenierizar cosas de. No sé, tío. Cosas que no se ingeniericen tanto habitualmente, ¿no? Así muy secundario, tío.
no sé, que es más difícil encontrar gente, pero si entras en horas puntas, hay gente seguro. Claro, tú ten en cuenta, nuestro horario más o menos europeo, desde las 6 hasta las 8 y media o así, o hasta las 10, hay más gente que en otros horarios. Y luego, desde las 9 o así, hasta la 1 de la mañana o así, están los americanos, que es su hora, los estadounidenses, vamos a llamarlos, que es su hora de jugar un poco así, más o menos, ¿eh? Por ahí andan las horas. Bueno, Gunfire, ¿qué tal? Entonces esas dos franjas horarias las tienes ahí cubiertas. El resto del día hay menos gente, es verdad. O sea, hay menos gente online, ¿sabes? Y es más difícil encontrar gente. Pero a Founder, por ejemplo, hay gente a todas horas, ¿no? Y Griefers, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. ¿Sabes? Si te apetece pegarte con gente, pues, tienes ahí para aburrir. Vale, mapeado, mapeado y mapeado. Vale, pues ya hemos acabado aquí. Y ahora en verano seguramente haya gente también a más horas. Ahora con agosto, tío, con las vacaciones y toda la pesca. Pero que ya no es el rollo de encontrar a alguien en el juego, tío. O sea, puedes encontrar un clan fuera del juego. ¿Sabes? Entra a mi Discord, tío. En mi Discord, más de la mitad del Discord juega al Elite. Seguro, ¿eh? Y hay un canal de Elite, pregunta ahí. Oye, ¿hay alguien que quiera explorar en grupo? En FON han hecho una expedición hace poco. Únete a FON. Y están por ahí explorando en grupo, ¿no? De hecho, Jabato, ¿tú lo sabes? Sí, ¿no? Me suena a mí que estaban por ahí explorando todos. Y haciendo fotos en grupo y yendo en grupo, tío. O sea que a ver las islas. Nosotros hemos hecho alguna expedición, lo que pasa es que ya la última éramos tan poquitos. Pues hemos estado siempre. La primera moló, la segunda no estuvo mal. La tercera ya no se apuntó casi nadie. O sea, ya la gente ya se cansa de hacer esas cosas, pues dejan de jugar o se aburren o yo qué sé. No, creo que se habían vuelto ya. Pero a lo mejor montan alguna más. Quiero decir, el rollo es si estás en algún sitio en el que la gente haga este tipo de cosas. Bueno, aquí hay gente que juega al Élite, tío. Pregunta ahí en el chat. ¿Alguien quiere montar una expedición y venirse conmigo de exploración? A lo mejor alguien se apunta, tío. Que sea alguien que esté por la burbuja. Aquí habrá gente que juega al Élite, seguro, te lo aseguro. Si no, pues eso, métete en el Discord, en el canal del Elite, ponlo, pregunta. A ver, también te das cuenta, la media de edad de la gente que jugamos a Elite es bastante alta. Y como norma, ¿eh? Hay de todo, pero es bastante alta. Y suele ser gente ocupada, y tiene sus trabajos, tiene sus cosas, hay que coincidir, hay que tal. Pero bueno, ahora en verano, tío. Kafia está buscando gente para hacer un grupo de piratas también, pero todavía no me ha dicho nada. O iba a buscar gente para hacer un grupo de piratas. Para ir a robarle a la gente por ahí. Sí, montar una expedición gorda, tío. Nada, FON hay mucha gente activa, tío, siempre, siempre. En mi clan no hay tanta gente activa. Porque como depende mucho de cuántos directos hago yo, cuántas horas, cómo me pillan. No hay tanta gente activa. Pero algunos hay, no sé. Hay gente que las ve que se conectan todos los días, gente que no se conecta desde hace 4 meses o un año. Desde que pusieron los clanes. Hay de todo. ¿Cómo se nota que estaba ya en todo el medio de la galaxia? Y de hecho debo estar atravesando ya, porque estaba como a 1000 de altura y donde voy está como a menos 1400, y teníamos que atravesar la galaxia por mitad. Y tenemos que estar ya a una altura interesante, mirar cómo mola. Sea, estamos en esa parte de la galaxia en la que es de día, ahora mismo. Es que es una pasada esto. A ver, no sé a qué altura estoy ahora mismo, pero. Y la estrella esta es enorme. No sé a qué altura estaremos, pero ve, menos 380.
sea, es que ya incluso hemos atravesado ya hacia abajo. Y cuando empezamos estábamos a más 1000 y pico. De hecho, mirad, vamos ahí en descenso. La ruta. Esto es lo que hemos hecho hoy, más o menos. O sea, ese trozo que veis es lo que hemos hecho hoy, más o menos. No sé hasta cuántos saltos guarda. Guarda unos cuantos, no te los guarda todos. Y nos vamos a menos 1000 y pico, o a menos 1000 o algo así, no recuerdo exactamente. ¿A qué altura nos íbamos? A menos 2300 ya os aseguro que no. Pero era menos mucho. No, menos 1000 y pico creo que era. 1400 o algo así. De día, sí es de día, tío. Mira. Tú miras la nave por fuera y es de día. Ahora está haciéndole sombra a la estrella. Pero mira la cantidad de estrellas, tío. Ahora mismo esto va así. Estamos en la parte de abajo de la galaxia. Ahí va. Literalmente en la parte de abajo, ¿eh? O sea, digamos que el polvo estelar ese marrón va arriba. O sea, en la parte de abajo del mapa. Ya te digo, estamos. Bueno, aparte de que esa estrella que está por algún sitio da un montón de luz, ¿vale? Pero que fíjate, tío, en la cantidad de estrellas. Es que estamos en el centro de la galaxia ahora mismo. A ver, que hay algunos brazos que te metes dentro del brazo y también. Y también se ve así un montón la iluminación súper bruta. Sea, se ven un huevazo de estrellas, pero en el centro de la galaxia se ven más. O sea, cuando estás a altura cero, es del rollo, todo es como de ese color. O sea, todo es como así. Y estás pues ahí en medio del cúmulo, ¿sabes? Del cúmulo ese. Todo de bruto. Sí, de color. Claro, pero es que Colonia está al lado justo del centro, tío. Digamos que ves hacia donde está el cúmulo de estrellas, se ve el marroncillo ese, por eso sé que vamos así ahora mismo. Estamos a menos 300. Conforme más te alejas, ves, se ve el espacio negro, porque no hay de esto, y donde está el cúmulo de estrellas se ve el marroncillo ese. Pero si estuviéramos en medio, se vería todo marroncillo. Y cuando estás en medio, en el puto centro, en todo el centro del todo, se arroyo. Cuando estás en el centro, en plan por aquí. ¿Vale? Y a cero de altura. Bueno, por aquí se ve el Sagitario y se jode un poco el ambiente. ¿Veis? Ahora estamos a menos 300, pero si subimos. En el mapa no se aprecia, ¿eh? No se aprecia igual. Si subimos hasta cero. Entonces miramos para abajo y está marrón. ¿Ves? Miramos para arriba y está marrón. A donde miremos está marrón. Está eso. Pero ¿ves? Cuando sales abajo, en realidad te das cuenta que no todo está marrón. Está. El marrón es el cúmulo de estrellas ese, ¿no? La luz, la, no sé, polvo estelar o yo qué sé. Pero que eso. O sea, ahora estamos en, conforme está puesta en el mapa, evidentemente aquí no hay arribas y abajos, pero conforme está puesta en el mapa, estamos debajo de la Vía Láctea. ¿Ves? Estamos por debajo. Por poco, pero estamos por debajo. Estamos a 300 solo por debajo, pero estamos menos 380. Entonces, ¿ves? La parte de arriba es marrón. Si subimos mucho, ¿ves? Ahora estamos atravesando el centro, más o menos. El centro, la parte tal. Si subimos, ¿ves? Lo marrón pasa abajo y entonces la parte de arriba es negra. Después, abajo siempre se. Está súper guapo esto. Ya te digo, es una de las cosas que más molan de cuando te acercas al centro es ese rollo, ¿no? El rollo de que el espacio se ve de dos colores y tal, ¿no? Está súper ganso. Menos 300 de altura. Menos 300 años luz de altura. Sí, solo me refiero porque todavía vamos a bajar más.
Sí, pero bueno, ya me entiendes, tío. Y aquí el número, el cúmulo de estrellas no es tanto como fuera. De hecho, sí, es la hostia en calzones, vamos. De hecho, aquí incluso podríamos quitar tipos de estrellas y aún así seguiríamos saltando de puta madre. O sea, podríamos decir, mira, pues voy a quitar las F. Voy a saltar solo por las A. Mirar la cantidad ingente de tipos A, tipos B y tipos O que hay. Las que más hay son tipos A. Si quitas las A, saltar por las B cuesta un poco más. Pero aún así la haría la ruta, probablemente. No, no la hace. Por las A sí. Pero podríamos incluso quitar las Fs, y saltar solo por las As, que son las que mejor distancia de terraformación tienen. Pero bueno, dicho esto, vamos a parar a cenar. Y como paramos a cenar, pues ya paramos el directo por hoy. Bueno, el directo, el Élite por hoy. Así que muchas gracias a todos los que habéis venido a verme y acompañarme y a darme bolilla aquí durante esta noche. Nos vamos. Nos vamos por ahora. Pero vamos, voy a cenar. A la vuelta nos echamos unos heroes. Pero bueno, muchas gracias, señor Jabato. Pero bueno, ya sabéis que como los vídeos los subimos después a YouTube, pues me despido y eso. Pero que no me voy, ¿vale? A la gente que estáis en Twitch, pues que sepáis que todavía vamos a seguir por aquí. Si veis este directo o lo has visto en YouTube subido, pues que sepas que hemos estado en directo en Twitch desde las 8 y un minuto hasta las 10 y 18 minutos hoy. Que podrías haber tenido por aquí, haber compartido esta experiencia, este espacio personal, espacio espacial con nosotros. ¿Y qué moto lleva la nave? Lleva un. No sé exactamente cómo funciona. Sé que funciona con mierda que sale de las estrellas. Pero lleva un bicharraco, no sé. Quema combustible, van como combustible. El Frenzy Drive. No, el Frenzy Drive también, de hecho. Lleva dos motores en la nave. Lleva un motor normal, que son los impulsores, ¿vale? Que son. Y luego lleva un motor de. El motor de salto, motor, no sé cómo lo llaman. Lo llaman Frenzy Drive, motor de cambio de fase sería. La traducción cutre que han hecho es motor de distorsión. Y eso. Es hidrógeno, creo yo. Sí, es combustible de hidrógeno. Yo también creo que es eso. Y el motor ese sirve para curvar el espacio, para curvar el espacio-tiempo y hacer que la nave vaya toda hostia. Puede coger en la primera fase de velocidad, por así decirlo, que es lo llaman modo supercrucero, puede coger hasta 2.500 veces la velocidad de la luz. Y lo otro que puede hacer el motor de distorsión es curvar el espacio-tiempo, hacer un agujero de gusano, entrar por el punto A y salir del punto B, que es lo que hacemos cuando saltamos de un sistema a otro. Entonces, eso es básicamente lo que hace la. Es, no sé, tienes que buscarlo. Es una teoría estándar por ahí. Es como un motor warp de Star Trek en realidad. Sí, no, no es motor de distorsión, pero funciona como un motor de warp. O sea, es que es un híbrido, tío, es una movida rara. Low wake, high wake significa estela de bajada y estela de subida. No tiene nada que ver con el motor. O sea, lo que la estela de subida, por así decirlo, lo que hace, o estela alta, lo que hace es la estela que dejas cuando pegas un salto a otro sistema, porque abres el motor de. O sea, porque abres el agujero gusano este que os digo. Entonces, ya te digo, es que son dos tipos de saltos lo que hace. Ya tienes el motor de velocidad que te pones a la velocidad de la luz, que ya te digo, puede coger hasta 2.500 veces la velocidad de la luz. O sea, sería un warp 2.500 de Star Trek. Y. No, no, ya te digo yo que no. El low wake es cuando bajas de supercrucero, o sea, cuando entras en supercrucero, cuando entras o sales de supercrucero, normal, en el mismo sistema. Y el high wake es cuando haces el salto entre sistemas. Pero en el hiperespacio es el supercrucero. El supercrucero es hiperespacio, aquí. No hay. No hay, es lo mismo. El hiperespacio y el warp de Star Trek es lo mismo. X veces la velocidad de la luz. O sea, vas a toda leche. Vamos, para que nos entendamos.
sea, técnicamente es lo mismo. Lo que pasa es que las teorías que utilizan con el motor warp y las teorías que utilizan en el hiperespacio de Star Wars, en Star Wars no hay teoría de nada. O sea, el hiperespacio es una invención y punto. Y existe y hace lo que le sale de los huevos, y para de contar. Pero en Star Trek hay una teoría detrás del motor warp, que es una de tantas teorías que hay por ahí flotando sobre cómo podríamos viajar en el espacio. Entonces, que es el rollo de curvar el espacio-tiempo para poder y quedarte como en medio, ¿no? Entonces, multiplicar tu velocidad por la velocidad de la luz. Es un rollo así, ¿vale? Buscarlo en internet, que está. ¿Cómo funciona el viaje en el Elite Dangerous? Ponerlo en inglés y os sale. De hecho, hay un vídeo incluso de Frontier oficial. No, no sé en el canal de qué ejecutivo barra tío de Frontier, pero es oficial. Y lo otro que utiliza es que abre un agujero gusano y entras por el punto 1 y sales por el punto 2, punto. O sea, es como el Transwarp en Star Trek. El Transwarp en Star Trek. Joder, es que es un agujero gusano, no tiene más explicación. Un agujero gusano sabemos lo que es, ¿no? Entró por el punto. Es como un Farscape en Farscape, como el Transwarp en Star Trek, que es abro un agujero gusano, doblo el espacio-tiempo, entro por aquí y salgo por aquí, ¿sabes? Básicamente, eso es lo que hacemos cuando saltamos de sistema. Eso no es hiperespacio. El hiperespacio es X veces la velocidad de la luz, que es el supercrucero. Para que nos entendamos. Y cuando haces una estela baja, lo que haces es que bajas, o sea, lo que haces es que sales o entras de supercrucero. Y la estela alta, lo que haces es que abres un agujero gusano y saltas al sistema siguiente. Pero no vas a ninguna velocidad de la luz. Doblas el espacio-tiempo, entras por el punto A y sales por el punto B. Ahí no hay velocidad ninguna. Y ese es el rollo. Así funciona la velocidad en de esto. Bueno, pero siendo tan guay por el motor, cuesta tantos saltos atravesar la galaxia. Sí, porque tienes una distancia máxima, digamos, la de distancia perceptiva que tenga tu motor o lo que sea, ¿sabes? O sea, dependerá de la masa o de cómo funciona el motor o del tipo de tal. Es igual que en Star Trek, porque hay naves o sea, creo que la máxima velocidad que coge una nave de la Federación, creo que es Warp 11, si mal no recuerdo. ¿Y por qué no corren más? Pues porque el motor tiene sus limitaciones, no corre más. O sea, no, no consiguen correr más. No es. Entonces, pues los motores de las naves pues tienen limitaciones, ¿eh? Tienen la limitación, pues depende de cómo de grande es, de tal, depende del tamaño del módulo y de cómo está ingenierizado o no, pues puede saltar a más distancia o menos. Y depende de la masa óptima de la nave, digamos que tiene que desplazar la masa óptima, que se llama, es una media entre las masas de la nave, la masa total y la masa no sé qué. Tiene que desplazar la masa esa por el espacio. Entonces, pues depende de eso, pues eso. De hecho, hay un motor gigantesco, hay una nave, una estación espacial, de hecho, que está en Colonia, que tiene un motor o sea, tiene un frame shift drive gigantesco con el que en teoría iban a saltar desde el sistema, bueno, desde la burbuja hasta Beagle Point, que es el punto más alejado de Sol que hay. El punto más lejos que se puede ir, hasta donde se puede llegar, digamos, saltando normal. Y iban a hacer ese salto y por el camino petó, salió, se perdió en el Witch Space, que digamos que es el espacio que hay entre el espacio cuando doblas o sea, lo que vemos cuando hacemos el salto, ¿vale? Los colorines esos. Se perdió en el Witch Space y salió por ahí en cualquier lado. Pero es un motor de salto gigantesquísimo, vamos. O sea, es un motor de salto como 50 naves de las nuestras, de grande. No, es Warp 11, la nave más rápida de Star Trek. Y de hecho en el juego puedes llegar hasta Warp 16. Pero no, es Warp 11. Había una Enterprise, no recuerdo cuál era, que pillaba el Warp 11. Si mal no recuerdo, ya te digo. Luego la Voyager llega a tener el Transwarp, que atraviesa, que hace lo que hacemos nosotros, saltar de un sistema a otro por un agujero de gusano. Y no sé, hay muchas. La Star Trek 1, me acuerdo aquella, la Enterprise X, o sea, la MX, AFX, no me acuerdo, las NX, aquellas solo llegaban a Warp 4. O sea, es que depende de la nave, ya te digo.
Y las de la nueva generación, no me acuerdo si era la D. Creo que llega a Warp 11, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que Warp 11 es extremo ya, o sea, no me acuerdo ahora, tío, ya te digo, pero me suena que la velocidad máxima que cogía una nave de la Federación era Warp 11. Star Trek Warp. Voy a buscarlo, espera. Ya lo busqué una vez, ¿eh? Ya te digo que máximas no hay. En realidad se podría ir a Warp infinito si la nave te lo permitiera, vamos. No me acuerdo, pero mira, Warp 11, aquí está. En el episodio de Challenging, la Enterprise llega hasta Warp Factor 11. Esto, si mal no recuerdo, es en la nueva generación. Y es lo máximo, creo que se ha llegado. Ah, no, mira, en un punto en The Watching Survive, la Enterprise ha llegado a viajar a una velocidad de 14,1 de Warp. Lo estoy buscando en la wiki, tío, ya te digo. Pero yo recuerdo lo de Warp 11. O sea, que se podía llegar a poner de Warp 11 en plan estresando la nave de la hostia. Es igual que la de Enterprise, en realidad creo que podía viajar a Warp 2 o algo así. Pero estresando la de la hostia podían ponerla a Warp 4. Pero vamos, echaba humo aquello. Pero sí, sí que se puede. De hecho, las naves vulcanas corren muchísimo más. Y las de los Borg ni te cuento. O sea, sí que se puede pasar el Warp 10. Lo que pasa es que depende del motor de la nave y del tipo de multiplicadores que tenga, por así decirlo. Es un rollo patatero, tío. Ya te digo, yo es que no soy friki de Star Trek. Pero cuando estás viendo la serie, pues te vas enterando de cosas. Las series en general. Y aparte he jugado al Star Trek Online un montón de tiempo. Y en Star Trek Online puedes pasar de Warp. O sea, le puedes ir añadiendo módulos al Warp, ir modificando el motor Warp y depende del modelo de la nave. Y si mal no recuerdo, las tipo galaxia, que es la Enterprise D, es la que llega a Warp 11, que es la que más corre, sin tocar, o sea, con el módulo normal. Y luego, si le metías el módulo de los Borg, que es un motor borgizado, creo que llegaba a 12 o a 14 o algo así. Te digo, le vas aumentando el multiplicador ese. Y corría un puñado. Y el juego, el Star Trek Online, está basado en datos oficiales de la serie y hecho por la gente de la serie, ¿eh? Ojo. No es que se lo haya inventado un señor. Entonces era el rollo ese. De hecho, es lo que mola del Star Trek Online. Que está 100% apoyado por los creadores, vamos. Entonces, bueno, eso. Para la gente que le guste Star Trek, juegazo. Por cierto. Si no habéis jugado nunca, os lo recomiendo. Mogollón. Yo hace mucho que no juego, pero molaba un montón. Los episodios, vamos, empezabas un episodio y yo no me era capaz de irme a dormir hasta que no me acababa todos los episodios de esa parte. Las historiejas que hay en plan capítulos de Star Trek estaban guapísimas. Y puedes jugar módulos que hace la gente y están brutales, muchos de ellos. Ya módulos en plan, es que como un juego de rol, ya os digo. Capítulos que hace la gente. Hay un editor y los hace la peña y están súper vastos algunos. Vamos, si te mola Star Trek, bueno, son rollo Star Trek, evidentemente. Pero bueno, venga, va, que no ceno hoy. Nos vamos. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí durante este rato y aguantarme ahora la fricada de turno. Y nos vamos, si lo veis en YouTube, Storchique79, Twitch, directo, pasaros por aquí que mola mucho más que YouTube. Aparte, ayer ya dije que no voy a responder ningún comentario de YouTube. Si los veo, de casualidad, pues los comentaré en algún directo si hay algo que haya que explicar. Y ya está, y en futuros directos los veréis. Ahora estoy subiendo directos o sea,
Los vídeos de YouTube se están publicando. Élite, en este orden. Élite, Attack on Titan y StarCraft. Entonces, conforme vayamos metiendo más series, se irán publicando más vídeos de más cosas intercalados. Entonces, en YouTube, los vídeos de Élite ahora mismo los vais a ver cada 3 días. Ahora mismo, cuando hago este vídeo, que este vídeo se publicará probablemente el día 20 o el día 22 o algo así. Pero a lo mejor el día 22, que sale el Oninaki, si hemos empezado el Oninaki y todavía no hemos acabado el ataque con Titán, iremos intercalando todavía más cosas. Quiero decir, si queréis ver Elite todos los días, en directo en Twitch, a las 8 de la noche, aprox. Ahí estamos. Para los demás, eso, que me voy a cenar. Voy a cenar un rato, vengo en 10 minutillos así, un cuarto de hora, y seguimos aquí. Y para los que lo veis en YouTube, pues ser buenos, comer mucho y nos vemos en el próximo directo. Gracias, Gorgomón, por ese pedazo de follow, tío. Muchas gracias. Pues eso, os pongo el final, pero si os queréis quedar aquí, jugaremos al Heroes ahora después. Y si os queréis ir ya a dormir, pues mañana a las 8 nos vemos por aquí con el Elite. Para los que estáis solo para Elite. Hasta ahora. Las cosas del espacio van despacito. Presentado por mí con la colaboración de Blackhawk. Y muchas gracias a todos los subes, a todos los follows y a todo Cristo. Héctor, Seeker Gaming. Seeker Gaming. Héctor. Seeker Gaming. Esperad, ah, se me ha ido esto. Vale, dejo esto aquí un minuto. Voy a cerrar la nave. Voy a cerrar esto. Ay. Sí. Voy a cerrar esto. Voy a poneros música. Voy a poner el cartel de FK, aunque no me haya ido aún. Es la otra playlist. Estoy meando vivo, además. Pero vivísimo. Vale, voy a.